Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo están? No me había fijado que eh, ya llevaba mucho rato escribiendo, no tenía abierta la pestaña Llevaba mucho rato escribiendo, incluso antes que iniciara el, el directo, así que nada Primero, muy buenas noches, último directo del año, último directo eh, del 2021 Este año que hemos hecho... Eh, este año que empezamos a hacer muchos más directos Que antes Porque creo que hice El 2018 2018 creo que hice un par de directos eh, eh, Creo que después de la Copa Libertadores Empecé a probar Y después los dejé hacer eh, Y NAPU Bacán Bacán. Ha sido este año bacán, ha sido poder compartir con ustedes, a estar más. Eh, aquí más sigo con ustedes. Un año que empezó difícil para todo, un año que no fue. no fue para nada fácil, pero después empezaron a, a salir las cosas, empezó a ir todo mucho mejor, eh, se empezaron a dar las cosas con lo coro eh, y. Y ahí lo estuvimos acompañando durante todo este año. Durante todo este. Este. Este año, que yo encuentro que ha sido muy bueno. Ha sido. Eh, o sea, ha terminado bastante bien, a pesar de. no En tema futbolístico no haber ganado el título. Pero bueno, tengo una Copa Chile igualmente. Pero en cuanto al canal, me ha gustado mucho eh, Por compartirlo con ustedes. Así que esto este año fue simplemente el comienzo y esperemos que eh, ya el próximo año sigamos mucho más y sigamos creciendo como lo hemos hecho últimamente y seguir comprendiendo con ustedes que se siga sumando mucha más gente eh, que se suma sumando sumando mucha más gente a estos directos a poder compartir ideas a poder compartir de lo, cómo queremos ver Colo Colo cada uno así que en ese sentido eh, muy agresivo por el apoyo de todo usted. Así que... Eso yo me quedo con... Así que... Nada, pues ese lado... Yo veo el lado positivo que ha tenido el canal. De crecimiento. De de crear una pequeña comunidad que yo creo que siga creciendo, que quiero que sigamos compartiendo, que podamos hacer muchas más cosas entre todos eh, y que sobre todo mucha más gente pueda compartir aquí sus ideas, como le decía. Así que ya le damos comienzo al último directo del año, que sea entretenido, cerrando ya hablando de las últimas contrataciones, del último refuerzo que fueron anunciados por Colo Colo, las últimas renovaciones. Así que eso. Hay varias cositas, yo creo que vamos a hacer un directo, ojalá que sea un directo, y siempre digo hacer un directo cortito y final me determinamos haciendo dos horas, eh, pero eh, ojalá que sea lo más precioso posible de las cosas importantes que eh, se dieron durante estos pocos días, durante esta semana, y, y eso, pues. así que comencemos primero a agradecerle a todos y haciéndole un llamado. A que le den me gusta a este directo. Se le agradecería mucho que pudieran hacer. Darle un me gusta. Que pudieran apoyar de esa manera al canal. Yo siempre se les digo, eh, es la manera de eh, de que más gente pueda ver estos directos después que terminen. Más gente los pueda ver. Y, y más gente siga al canal. Porque de esa manera. Eh, se puede seguir haciendo más y mejor contenido así que muy agradecido a los que están dando me gusta a ver aquí hay un montón de gente miembros del canal eh, suscriptores que están hace tiempo aquí muchas gracias DJ Juanitro más eh, DJ Juanitro que se llama Juan Luis pero más conocido como DJ Juanitro que siempre está aquí miembro del canal Raiden también miembro del canal eh, Raiden creo que uno de los de los y primeros que se hicieron miembros del canal a ver por aquí está derek tomás la copa jairo alvadicto muchos que ya mucho tiempo por aquí en el canal así que muy agradecido primero a todos ellos por este por este tiempo también diciembre que aquí nunca falla el, ya le falta poco para cambiarse a enero a cambiar su nombre eh, don pipo también está por ahí derek también y Jacqueline también, Vilma, eh, Mauricio por aquí. Así que eso, pues. Rena Respi también anda por aquí. Alan Vialó, hermano, que te iba a dar una buena noche. Y lleguemos al menos a semifinales. Sí, no ¿eh? que tiene que cambiarse el nombre. Le queda poquito cambiarse el nombre. Maxi también. Que Maxi dice: se, se está armando buen plantel. No era tan difícil hacer las cosas bien. Yo creo que hacer las cosas bien era. Era poder apurar las cosas. Era apurar el. el. la. la. en su debido tiempo tener las renovaciones. tener las renovaciones y las, y las y los refuerzos, las contrataciones. <laughs> David Fernández. ¿Cómo pasé de noche? La pasé bien. ¿O sea En familia, tuvimos. no, tuvimos. estuve con mi papá. Mi mamá y mi tía, estuvimos los cuatro. Pero mi hermano lo pasó con su Polola y, y los demás, cada uno en su, su familia. Eh, así que nada, pues lo pasé bien. Le llegaron regalos, aprovechando que estamos en el tema, le llegaron aporte, o sea, le llegaron regalos de Colo Colo. Le llegaron algún regalo de Colo Colo, y me llegó uno, por ahí lo subí. Subí una, fo una foto de eso, subí un una de la camiseta de esa, de esas poleras que hicieron de la de la Copa Libertadores que tienen las camisetas de ah se las voy a mostrar y ustedes díganme qué les llegó de Colo Colo si es lo que todos esperamos siempre Por cierto, muchas gracias Gerardo Soto por ese super chat, 2500. Muchas gracias por ese super chat, una aporte para la chela del para Palaya Nuevo. Eh, no tomo, no tomo. Pero, pero se, se van a aprovechar, se van a aprovechar eso, se va, se va a aprovechar su, tu super chat, así que no te preocupes. Así que muchas gracias Gerardo Soto por ese super chat. A ver, eh, a, a Rana Respi le llegó la pulera, no me llegó nada, casi que se la envía luego. Diciembre tampoco le dio nada, a mí nada. Uy, uh, pero cabros, ¿qué pasó? Juan Carlos nada, la copa tampoco. El autorregalo me lo doy en enero, que será la camiseta con el 30 obviamente. Copia del chino. <laughs> raiden, Raiden ahí, con la el chinito confiable, el chinito confiable. albaíto la camiseta y un buzo de colo colo. Hasta me regalaron un pulerón parecido al de, al de Guachipato. Yo le regalé a mi, a mi papá una pulera porque no tenía buena. Eh... Muchas gracias, Vilma. A mí, me llegó, a mí no me llegó nada en el Eterno campeón. Yo nada, lamentablemente. Bueno, acá hay Kevin. Kevin también, miembro del canal. Muchas gracias por el apoyo. El Derek dice: Mi polola me empapeló con cosas de Colo Colo. Tiene que. Esa es polola. Esa es polola. Elegiste bien, Derek. Elegiste bien, Derek. Sabe, sabe tus gustos, Derek. Sabe de tus gustos. Es la correcta, es la correcta. Eh, a mí nada, porque toda mi familia es chuncha, dice Eddie Juanitro. A mí llegó un Frozen del Colo. ¿Cómo eso? Frozen. Eh, la agua que tiene alguno, dice la copa. A mí me llegó esta, esta. Dejen dar la vuelta. De hecho, ah, la cosa que tiene, eh, de hecho están haciendo copias del buzo y el short de Colo Colo del, del chino Pero hay que esperar a las versiones mejoradas Exacto, de hecho las versiones no es que yo les mostré es que es versión de camiseta de la del 2006 La de la Copa Libertadores Que todavía no están bien hechas, todavía le faltan mucho ¿A me llegó esta? Déjame ver, aquí ¿Me llegó esta? Esta me llegó, a mí. esta me llegó a mí Esta que sacaron varios modelos Hay unas amarillas que tienen como los goles. Y esa me llegó a mí. Bueno, otras cosas también. La silla gamer de Colo Colo me la auto regalé y Salvador, buena. Bu buen auto regalo te diste. Buen auto regalo ¿Cuándo sale la nueva de Colo Colo? ¿Todavía no hay fecha para eso? Todavía no hay fecha para eso. Como acá en el sur viven hay que se estampó la camiseta la, se estampó la camiseta del colo en un polerón de manga larga, así como esos de los etchis. ¿Cómo, cómo, cómo? Eh, me pillaste, ahí me pillaste. <laughs> Tengo esa misma 91, dice el I. Ah, buena, buena, buena. El vaso, chopre, el vaso El vaso chopero. No sabía que se llama así. Para mí, pa mí el vaso chopero es que se congela, nada más. Para mí que para el hexagonal sale una de esas. Sería bueno, pero. O quizás. O quizás la larguen hasta. Si no sale para la hexagonal, quizás la, la dejen para Noche Alba, po'. Sería bueno. Felipe, ah, Felipe, Felipe que tiene, que tiene info, info privilegiada. <laughs> eh, dice el 14 de enero, se supone además serían tres, Pero, ¿sabéis qué, Felipe? Yo sé por qué tú sabéis, pero, pero, pero... Eh, hay como que ha circulado poca, antes se filtraban muchas cosas a estas fechas, ya se están filtrando muchas cuestiones y no se ha filtrado nada, o sea, como alguna tentativa o... o o alguna información respecto, pero así como que información clara no ha llegado nada, nada, absolutamente nada. Puede ser para la noche, Alba. Eh, a ver. El día de hoy, ya no estamos, no estamos yendo con las cosas de navidad En la navidad me regalaron 75.000 y tres, y tres poleras, pero ninguna polera del colo Pero con los 75.000 Kevin, con los 75.000 Su camiseta de colo-colo Su polerón, su cortaviento Usted ahí tiene que saber manejarlo Pues Kevin Que es miembro del canal también Las Under Armour Se filtraban brijos sí Las Under Armour siempre iban avanzadas el tapado Esteban para y Pablo, Pablo Guerrero. Oye, mala, mala la broma del pato Yain. O sea, el día inocente es cuando te tiran, bro, te tiran cosas para que tú los creas, las compres por algún momento y después te des cuenta que es mentira. Pero la del pato Yain no da ni para reírse, no da ni para creerla. Uf, mala, mala la broma de... Mala la cuestión del pato yaye, Pésima, bro. no tiene ni, ni, ni un sentido. A día se hizo harta plata con las del colo, se espera que salgan hartas cosas del colo. Pero se han demorado. Hoy el otro día yo andaba. Andaba buscando un short de Colo-Colo. Y no hay nada, bro. no hay nada. Puras cosas de niño en todos lo, lo, los lugares que fui. De hecho, fui una de nueva nuevas que hay ahí en el centro de Santiago. Y, y no hay nada. Puras cosas de niño. Puras cosas de niño. Pato Yáñez para el Pato Yáñez. Por Gildi Salva Ahí la copa dice: Pato Yáñez, por último, tira las redes sociales. Pero no en ESPN, que supone que, se, que, se, que es serio. Sí, es verdad. Nunca hay esto de indumentaria. Si sí, se agota súper rápido, como que llega a poco stock. Poco stock. Llega a muy poco stock de... De Colo Colo. ¿Qué puse aquí la copa? Por mercado. A ah, veces que a mí hay algo que me ha pasado que nunca me ha gustado mucho Mercado Libre. Igual a veces compré algo. Pero como, no sé, como que desconfío de, de Mercado Libre. No sé por qué. No sé por qué. O no sé si es muy desordenado, muy poco de clara Como que como que cada uno vende y como cada uno vende a su gusto. Ponen precios súper altos y otros súper bajos. Eh, la información es poco clara en algunos. En otros tiene mucha información. Es como. Todo muy desordenado, como que no me gusta. No me gusta Mercado Libre. Colo Colo busca hacer a partidazo. Esperemos que así sea. Ahí yo creo que Colo Colo va a poner todas sus fichas. A, a probar el equipo titular que, que era Quintero. Yo creo que ahí va a ser. Que es prácticamente el que viene jugando todo el torneo. Más. Le, le, quizás le agrega Zabala. Le va a agregar el 9 que llegue. Eh, quizás juegue con Pavés. Pero yo creo que ese partido va a ser para probar el equipo el equipo de tutorial. a todo esto ustedes lo habían escrito así al principio si lo estuve leyendo mientras echaban dar todo se cam ¿se cambiaría desde se cambiaría el eh, se cambiaría para, para Buenos Aires? ¿Se cambiaría el, el torneo? Y bueno, y Argentina que tiene problemas de, de COVID y todo ahí, lo que está mencionando Tomás, dice, me preocupa mucho que viajemos afuera, pero que nos vamos a contagiar de nuevo. La pretemporada, yo creo que como es como es un lugar que va a ser apartado, si Colo se preocupa que todos los funcionarios que trabajen ahí, ya sea los que van a ver, las, que van a, las personas que van a trabajar en el recinto, en el aseo, en las comidas y todo, si Colo se preocupa que todos tengan PCR y que los jugadores tengan su PCR. Se haga una burbuja, yo creo que la pre-temporada no va a pasar tanto. Eh, pero eh, lo complicado va a ser cuando juega en el, el hexagonal. Ahí yo creo que Colo Colo va a estar más expuesto a que se pueda contagiar. Ah, bueno, a Libertadores. Que dice. Libertadores, pero que. Eh, el Libertadores yo creo que debería ser más cuidadoso porque la, la Conmebol suponte cuando hizo el, eh, hizo la, la Libertadores como que pedía burbujas y cosas así, o sea puedes puede controlar mucho mejor de lo que puedes controlar en un torneo amistoso que puede ser mucho más desordenado, en cambio yo creo que eh, en el Libertadores yo creo que se puede controlar mucho más el tema de contagiarse porque no, no, no expones tanto a los jugadores, tratas de que los hoteles que te queden eh, funcionen como burbujas, que la gente que trabaje esté con sus PCR para cuidar a los jugadores. Eh, yo encuentro que el Libertadores se puede controlar más. Yo encuentro que en estos partidos que son amistosos, que puede ser más, más desordenado, puede, puede que haya más problemas. Lo que pasa Ryan que, a ver, se supone que si Colo lo gana sus dos partidos, pasa a la final, y ahí se nos complica el tema de jugar la, la Supercopa acá y después. y después jugar eh, la final allá. Ahora, lo que a los argentinos van a hacer es que pase boca sí o sí la final, po. Lo que creen lo cree los argentinos es que. Colo Colo la gana a la U y que quizás Boca le gane a Colo Colo y que Boca la gana al sí, sí a la U. O sea, se va a definir, se, se debería definir entre comillas el primer lugar entre Boca y Colo Colo. En ese partido, yo creo que se va a definir el primer lugar. <laughs> el tomate entonces perdamos los dos Mira, eh, Juan Carlos dice ¿Dónde van a hacer la pretemporada? Eh, tienen hotel y cancha en el mismo lugar eh, ¿Cómo se llama? ¿El Pilar? Creo que, y el Vichy Creo que mencionó que es un lugar Súper apartado y que tienen Cerquita tienen las canchas entonces no debería haber problema. Creo que el Vichy fue el que lo comentó, que era un lugar que tenían como todo cerca. Parece que este año le quieren dar más protagonismo a John Cruz. Se supone que le darán, darán la 10, dice Felipe Gómez. ¿Sabes qué es lo que mencionábamos hace...? ¿Cuándo fue? Cuando estábamos, estábamos preocupados de quién podría llegar a la posición de, eh, de, Gabriel, de Gabriel Costa. Como ser el segundo, y muchos aquí están de acuerdo que se le podía dar esa, esa posición, lo que tú, tú estás mencionando en ese, en ese día que estábamos hablando, que se le podía dar la, la posición a, a a a Joan Cruz, que ser como el segundo después de Gabriel de Costa, de jugar ese nueve y medio, o segundo delantero, como usted le quiera poner, 10 no, más segundo delantero, 9 y medio, el acompañante del 10. O ¿Sabéis lo que pasa? Es que. A mí. Yo lo mencioné. Creo que lo mencioné en el directo pasado. Lo mencioné en el directo pasado. Que yo me acuerdo de haber visto. Cuando veía a. A. A Ávila, lo veía en, en. ¿Cómo se llama? Cuando estaba jugando en Huracán todavía. Eh. Yo decía, uy, podía ser para Colo Colo, un jugador para Colo Colo. Y de hecho lo comentamos que en ese momento también después la U pensó en traerlo cuando necesitaba un 9. Y después se termina yendo a Brasil y todo el camino que, hasta que llega hasta Boca. Entonces a mí me tincaba, me tincaba el tipo de jugador para Colo Colo, me tincaba a Guanchope. El tema es que yo no te puedo decir me gusta a Guanchope o me gusta... No, no puedo hacer la comparación si yo no he visto jugar a Lucero. Porque estuve viendo goles en, la, en estos días... Claro, po. lo que muestra finalmente empieza la jugada y es como la, termina como definiendo casi todas las jugadas más que participar. Creo yo que. No sé, po, Guanchupe podría ir más a la, la resfiega. Eh, Jugar igual un jugador pesado, que va a costar moverlo. Igual es rápido. Eh, eh, me, me tinca Ávila. A mí me tinca en el tema es que no puedo compararlo con Lucero si no he visto a Lucero. Simplemente lo que he visto con Lucero es cuando, en los videos de YouTube, que todos los jugadores son crack, que todos son goleadores. Eso es lo que pasa. Eh... Sí, puh. y eso, eso sí, puh, Felipe, eso, eso sí es verdad. Lo que dice Felipe, que dice que Lucera la opción En, to en todos lados ya se. Uy, fue fue súper extraño cómo pasó el movimiento. Porque se empezó a avanzar mucho por. Por Gabriel, a Alias, Aria, perdón. Gabriel Ábalos. Eh, pensaba que estaba prácticamente listo. Eh. Eh, estaba listo, estaba súper avanzado, y después ya se empezó a echar para atrás, empezó a mover las posiciones de los jugadores, empezó a ponerse mucho más presente Lucero, eh, después empezó la semana pasada, empezó a entrar Ávila de a poco, eh, se acercó mucho a Guanchope, y creo que hoy en día, lo que, y lo que está mencionando Felipe tiene toda la razón, eh, creo que Lucero era el que siempre ha querido Pase Quintero. Y ojo, que también lo conoce de. Creo que lo dirigió en México. Parece. Eh, una cosa es lo que prefiere a Quintero, otra cosa, bueno, la opinión personal de cada uno. A mí me tincaba Ávila. El tema es que lo que están cuestionando mucho Ávila creo que es la condición física. Ahora, yo no sé si están hablando mucho que por aquí pusieron. Eh, Santos parecería... No, y eso es lo otro. Que cuando estaba viendo los... Lo, eh, los goles de... De Lucero. Eh, me acordé... Usted, no, no, ustedes estaban aquí, muchos estaban aquí. Cuando vimos... Cuando vimos eh, cómo jugaba Santos, po. Y, y Santos, puta, acá en, en, toda, en todas, eh, alguna tijera, algún buen cabezazo, pero había muchas tijeras, eh, muchas voleas y todo, y en Colo Colo no pegó ninguna, po. ni una volea, ni una tijera, nada, 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 nada. nada. Entonces, puta, por ese lado uno cuestiona mucho los videos de YouTube porque te ponen lo mejor. Y quizás cada tijera fue, no sé, po, una cada tres meses, pues la juntaron y en un video, puta, metió tres tijeras seguidas, puta. Sí, pues todos son. Pero eso, me acordé me acordé de cuando vimos esa, ese, esos compactos de Santo, cuando estaba viendo ahora el Lucero, y. Y me. Me, me acordé, me acordé. Eh... hoy supe, hoy supe que a Sandoval de la U e hincha de Colo Colo, uh, sana querer morir, sana. <laughs> Se van a querer... Se van a querer morir. Ahí sí. <laughs> Sabiendo eso, los de la U. Se van a querer morir. Le han explicaciones. <laughs> Vamos a ver cómo andar Santo ahora. El tema... El tema es... Bueno, los cupos extranjeros. Y... ¡Uh, ¿verdad, diciembre? ¿Qué, qué fue de Buen Pintura? Cuando sepa que Sandoval es hincha de Colo-Colo. Eh, eh, ¿Cómo se llama? Ah, con el tema del delantero. Eh, yo creo que de, con, con tanto que hablado con la. que va a llegar. Bueno, va a llegar Lucero. O, o sí, o, Que el que dicen que está más avanzado y que, la, y que es lo que quiere Quintero. Eh. Bueno, si llegara cualquier otro, supongamos, vamos a dejarlo que llegue un delantero. Eh, yo creo que ya, ya va a ser un, un llamado para. Eh, eh, es un llamado de atención para los jugadores que, en el caso de Morales, el caso de Parragué, eh, Sobre todo de Parragué de oye, voy a tener que buscar club porque yo creo que lo van a tener considerado como el cuarto delantero prácticamente. A menos que haya muchas lesiones y todo. Y. Y si no se empiezan a mover, yo creo que Colo Colo va a empezar a mover el tema de. El tema de buscarle. De buscarle club. Hay que ver qué va a pasar ahí también. Tendrán que ser más el bombo. Triple E me toca acordar y nos vimos. Oye, ¿qué habrá pasado con esos bombos? <laughs> no, no creo, no creo, no creo que eso pase eh... A ver, más opiniones de, 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 de Lucero, como les digo, no se pueden dar por tema de, de, de cómo juegan, por eso Ahí sí, ahí sí. Ahí sí, ahí sí, que sabía. Se sabía... Se sabía... Se se había pegado. Esos bombos eran para renovar y todos fueron no renovados. Si tienen contado de los jugadores no se pueden ir y perder la pega. Si otro equipo no los quiere, ¿cómo? Ojo con Juan Martín Lucero eh, Ah sí 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 eso eso lo, lo sabía Kevin Kevin dice ojo con Juan Martín Lucero rescindió su contrato con Cholos de Tijuana. Y ahora el jugador tiene el pase en su poder. Y ahora falta que el jugador responda al ofrecimiento de Colo Colo si acepta o no. Y también está con el tema de que Vélez también lo quiere seguir teniendo. Momento BTR, nunca falta momento BTR. A pesar que nosotros tenemos Movistar, a pesar que tengo Movistar, nunca, pero nunca debe faltar en un directo de Blue Calvo un momento BTR. Lo de Ábalos estancó porque el presidente argentino Junior pidió un 25% del pase y colocó lo quiere jugadores libres, pero Ábalos era la prioridad. No sé, no sé, no sé. No, pero sí sé que, que bueno, que en Argentina tienen cada cada, cada que que quiere sacar provecho y que quiere... Aprovecharse de conseguir un, un porcentaje que quieren seguir que les paguen hasta los jugadores libres quieren que les paguen, quieren porcentaje, quieren alguna cuestión y los, y los argentinos son los peores para pagar. Los peores para pagar. A Colo Colo le, le debían plata. Eh, o tenían problemas con las platas de con. Con. Con día No. Eh, los argentinos, eso es lo peor. Ahora tienen cláusula hasta marzo, por eso, eso es los 25%. La cláusula, eh, el lo, Felipe, el tema de rescindir. Eh, eh, a pesar de que quede libre, como dejarle un, po un poco de plata al equipo igual. A pesar de que quede libre, dejarle como un, un poquito de plata. Y si no era, era un porcentaje. Eso era. Jugadores libres para reunirse 20 veces si quieren contratarlo y se va de equipo. Ahora, todos los que yo he escuchado es que están de, to de todos los periodistas, oye, ¿no? Si está cerca Lucero, que prácticamente está listo. Yo supongo que la reunión de hoy día habrá sido para decir: mira, estos van a ser los montos y si el jugador quiere, lo firmamos y lo presentamos mañana, así rápido pero no creo que vayan a ha dicho mira ofrécele esto lo que te diga después nos volvemos a reunir la otra semana yo, yo encuentro que, que esta reunión yo creo que tiene que ser para acordar esos montos de cuánto se podría llegar a pagar porque ya está porque son los nombres pues Felipe son los nombres que el nom, los nombres que quería Quintero <laughs> llegó con pintura, llegó con pintura. Si, sí, pues mañana debería haber. Deber, se debería haber saber qué pasa. Porque yo creo, que, yo creo que. Yo creo que fue para darle vistos buenos. Visto, o, o por ejemplo, bajar el dedo. Suponte Ávila. Suponte sin encontrar. Eh, no sé, por la condición física o cualquier otra cosa Ávila. Eh. Quizás yo creo que se decidió hoy día. O sea, se decidió lo de Pizarro, que era la renovación de Pizarro. Y yo creo que hoy día mismo se dijo: ya, con el 9 vamos a hacer esto. Y se decidió. Mira, Luis Morales dice: lo importante es que el 9 que llegue venga jugando, haciendo goles y tenga ritmo de competencia. Lamentablemente, Santos no jugaba hace rato. Y eso lo estancó futbolísticamente. Que hay que le diga la mala noticia a. a. a Gon Pintura. Eh, ¿Qué más? Bueno, lo de que estábamos hablando del hexagonal, que. que. las fechas las tengo aquí. Más o menos las fechas ustedes ya las saben. Que. Suponte el viernes 14. Eh, con lo, con, ah, por cierto, lo transmite y es Desapareció en democracia, Mauro Zárate. Nunca más se supo. Se supo eso. Mira, el 14 de enero, primer partido, 21 horas. Los transmite y ESPN, ESPN Qué bueno para que podamos verlos todos. Eh, después el otro partido Colo Colo Boca lunes 17 21 horas también y ahí quedan los dos, esos son los dos partidos Colo Colo a espera de que si pasa a la final sería el 25 de enero que ahí es lo que estaba hablando la copa el tema de o Raiden creo que fue el, torne, el, el mítico torneo de verano que se hace siempre en Argentina que juega Boca River que se juegan no sé, por dos partidos por en el verano se juegan de repente dos bocas River. Se mete San Lorenzo de repente, otra vez se juega Racing, otra vez se juega Independiente. Pero siempre está y River. Eh, en este caso no tocó, pero lo hicieron, más, lo hicieron internacional. El eh, la ESP, eh, eh, no sé en cuál señal, pero ahí es tiempo. Hay que ver en cuál. Porque bueno, ahora está, mira, ahora está? Ah, yo tengo en Movistar tengo el, tengo el ESPN normal. Eh, espérate, tienen dos nombres. Al ah, ESPN, ESPN 2 y hay otro que se llama ESPN 4. Y creo que hay otro... Ah, les ESPN 3. Por lo menos las señales básicas están en esto. Y también están los... Están los... Los HDs, que es lo mismo. casi todas, ah, ah la, yo decía, ¿por qué en todas Mar del Plata y Mendoza? Ah, las copas, las copas, los torneos de verano de Argentina. Se juegan sí, pues se juega en Mar del Plata y Mendoza. Hatrix de Huanchuca, ¿te imagináis? Igual en un torneo amistoso es más fácil mover fechas... Es que también tenéis que pensar que... Suponte... A ver, deja ver... Martes 25... No creo que la... No creo que la... Suponte la final... No creo que la piense mover... Porque acuerde que... Porque tenéis que sacar permiso... Tenéis que acordar todo... Tenéis que fijar... Si es que va a haber aforos, Porque acuerde que se modificó... Se, se, va, se va a modificar de un lugar... Que supuestamente se va a trasladar a, a Buenos Aires... Eh, por temas que tiene, están teniendo un problema y y. No, no está vele, no está vele. Y lo otro. Oiga, hay esta gente. Y 52. Iba a decir 92. Iba a decir 92. 52 personas. Muchas gracias por estar por aquí. No se olviden de darle me gusta a este directo. Se agradecería muchísimo. O San Silencio Talleres. Y no sé qué más. Está. ¿Cómo se llama? Independiente, si no me equivoco. Independiente. Y bueno, la U. Mira, Colo Colo, la U, Independiente, San Lorenzo, Boca, Talleres. Esos son los equipos que están. Eh... Ahora por lo menos va a servir para... Mira, si llega... No, po. Colo Colo va a llegar con dos partidos eh, de rodaje para la Supercopa también, po. Eso es bueno. Va a llegar con jugadores que hayan jugado dos partidos, hayan soltado las piernas después de la pretemporada. Eh, quizás. No sé si Colo Colo entre medio va a meter algún partido dentro de la pretemporada. Quieren meter un partido. O juegan. Sí, los transmiten. Y es bien. Bueno, igual hay que tienen que oficializar todo. Pero se supone que lo va a transmitir y es bien final con taller, ¿no? Lo que esperan ellos que sea, bueno, como organizadores, ellos quieren que sea Boca. Si es que, mira, lo que pasa es que esto va más allá, porque suponen que supuestamente si no hay problemas con la pandemia y nada de eso, eh, lo que ellos esperan son llenar esos partidos, por los de Independiente, Boca, San Lorenzo, Talleres, todo ello, llenarlos con gente argentina. Porque es complicado que lleguen esa cantidad de gente que llevan normalmente los, esos equipos en, es, en las copas, en los torneos de verano. Complicado que lo llegue, suponte, Colo-Colo, porque es mucha gente. Eh, y sobre todo con este problema de los viajes, que suponte las fronteras cerradas y todo, porque a lo mejor para, Colo -Colo, para los hinchas Colo-Colo era más fácil ir en auto. Eh, algunos, otros, prefieren el avión y todo, entonces ahí ese es el tema. Lo que, por eso a lo que iba yo es que ellos esperan que met, meter a un boca, un independiente un san lorenzo va a llevar gran cantidad de gente y hacer las lucas pues eso es lo que querían ellos ahora se ven complicados por el tema de la pandemia los casos que están teniendo tuvieron que moverlo todo también a lo, lo están moviendo el lugar así que va a ser complicado Pero no, o sea, pero no está oficializado todavía esa de la noche naranja, que está mencionando... Todavía no... Todavía no lo oficializan eso. Prensa Bober... ¿Se bajó la cláusula. Mira, Bastián se bajó la cláusula y se colocó lo se queda, se baja la cláusula por la venta y colocó lo se queda con un porcentaje del, del pase de Pizarro. Bueno, es otro tema que íbamos a hablar también. Ya hablamos un poquito del 9, hablamos un poquito de lo que de, del torneo que va a haber ahora y que bueno, que nos da rodaje para, para la Supercopa. El torneo, el tema de Pizarro eh... Eh, se baja la cláusula. Pero con lo que se, se quedaría con un porcentaje. Para una próxima venta. También hay un porcentaje, creo, para el jugador. La, los movimientos que hicieron. Nunca había un clásico en la noche. Ah, que antes se jugaban los clásicos en la noche. Po. Sí, se queda, se queda un porcentaje. Se queda un porcentaje para futura venta. Y que ahí, como que compensa bajarse la cláusula, compensa eh, quedarse con un porcentaje para una posible venta, compensa y regula. Copa de Chile 2015 fue en la noche? Ah, esa pues fue en, en La Serena. Eh, eh. Las antiguas, antiguas Copas Gato. ¡Uh! ¡Qué recuerdo! Siempre, siempre pone a recordar eso. Las, las Copas Gato siempre se jugaban en, en, en la noche. Pero claro, suponte ese recuerdo que nos pone Felipe con la 2015. El problema es de eso, suponte esa, de esa suponte la Copa Chile y todo, era... Es que eran bajo la Aforo, yo me acuerdo de la... Bueno, las Copas Gato y todo eso, eran aforo a reventarse y de torneo nacional igual me acuerdo eh, los partidos supongo que hubieron clásico en la noche en el, en el en el nacional y creo que en el monumental también pero me acuerdo uno en el nacional porque creo que hay un hay un video un recibimiento así con mucho humo de golocoro yo creo que ustedes tienen que lo visto del 90 y algo y no sé si 96 o 97 por ahí y ese fue en la noche también me acuerdo de un clásico en la noche que eh, con lo cual lo empata en los últimos minutos con gol de Pedro Reyes porque Tito Tapia empuja a. a. a, a, Sergi, a, a Superman lo empuja fuera del área. 96 dice el Maxi. Lo empuja, lo empuja fuera del área. Y. Y. Y ahí Coto Sierra manda un centro. O sea, el tiro libre lo pega el Coto Sierra. Y Pedro Ray entró solo al, al área. ¿Qué pasó con lo del metro, la copa? A ver, deja Como que este, este loco metió muchos comentarios. Gol del mágico González. Fue el, ah, el Felipe dice Gol del mágico González, ¿verdad? Carrerón de pared. Y Gol del mágico. Todas esas copas, bueno, todas esas copas eran anoche. ¿Qué, qué, qué algo escribió? Los clásicos de noche eran las copas gatos en, la en tierra de campeones, transmitía televisión. Y algunas las transmitía TVN. Ah, porque aquí, aquí Tomás preguntó por qué antes se jugaba la, se jugaba de noche los clásicos y ahora no. No, porque queda la cagada, po. Si sí, las copas gato siempre es la noche, como era interesante, era interesante esto que suponte se jugaban las copas gato, copas gato, la mayoría de las copas gato por muchos años. Yo creo que todas las copas gato todas eran la noche, pero por el torneo no se podía jugar en la noche, pues cabrón. No, por la noche no se podía jugar, por el torneo tenía que ser en el día. Pero en la noche jugaban todas las copas gato en el verano. Iba la misma cantidad de gente Iba los mismos de las barras no Yo nunca entendí Por qué en, en regiones se podían meter Los partidos de Copa Gata en la noche Pero en Santiago no Quizás ellos crean que por seguridad No sé Las Copas no se jugaban Con la UC Con el Lua y Osorno obviamente Ah, ahí está. Hoy yo encuentro que el peor horario para jugar los clásicos de las 12 del día, man. Yo creo que si quieren jugarlo de día, suponte lo, lo que pasó con el clásico o cuando Colo, Colo hace la... El, el Colo -Colo, cuando el récord. Ese, ese clásico a las 4 de la tarde creo que es buena hora. Incluso podía pasar una horita más a las 6 de la tarde también creo que son buenas horas para jugar los clásicos en 4 o 5 para no jugarlos tan, tan a las 12 del día es un horario pero pésimo pésimo Colo Colo Versus Católica tran, transmisión de TVN creo que fue el torneo de verano Si la U día el 2022, creo, hubiera vuelto la Copa Gate. No es chiste para que jugara al menos un clásico en el año, como pasó en Argentina, los torneos de verano, era para que jugar los clásicos. Para eso servía. Ah, ya. Que estáis hablando, no, no, no había cachado el hilo completo, Copa. Eh, sí, el partido el partido que nos cierra en el metro, que estáis respondiéndole a alguien que decía: ¿por qué no jugar los clásicos en la noche? Pero es que, mira, se puede jugar lo que pasa. Suponte. Cuando bajó River, hicieron uno en Mar del Plata y uno en Mendoza. Acá uno en Temuco y uno en Iquique. <laughs> no sería malo, no sería malo. Eh, sí, porque estoy mencionando mencionando jugar los clásicos en la noche. Sí, pues hay, hay problemas al metro. O sea, se, lo que se puede, se puede jugar tarde. O sea, su, su un clásico se podría jugar a las 6 de la tarde. Sería, sería buenísimo. 6 de la tarde, 6, 7. A las 8 todos se van. El problema que le, le complica suponte a la intendencia y todo el, el, todo lo que es la planificación es ¿qué pasa de cuando ya se van todos los hinchas? Que a la gente la U. ¿Cómo sacarlo a todos ellos sin que haya problemas en los alrededores? Porque va a estar todo oscuro. Y ahí pueden haber problemas. Su clásico Magallanes Colo-Colo. No estaría malo, ¿eh? Y es bien, Manuel. Y es bien, ahí te lo responde el Derek. Horario estelar, 4 o 5 de la tarde. Ni más temprano ni más tarde. Coreló versus Colo-Colo. Aquí, aquí, bueno, el. el cuando ¿cuándo fue que se hizo un, un, un entre comillas, torneo de verano? El 2000. El verano del 2019? ¿O 2018? Es que con la cuestión de la pandemia me, No me calza la, la fecha ¿2018 o no? Cuando se jugó en Viña Ahí se hizo una especie de clásico un, un torneo de verano Que la transmisión mala Porque el partido se jugaba en la tarde Y el sol le llegaba a la cámara man. Sería un mapa de SSO, Aquí el clásico en Conce. Acá una vez cerca de mi casa se estaba jugando el partido entre Católica y la U. Y un vecino protegió a los hinchas de Católica porque los de la U venían persiguiéndolo. El, ¿El torneo de Fox? Sí, pues Felipe. Pues no me acuerdo en qué verano fue, el 2019 o el 2018. Porque el 2019. El 2019 cae la pandemia. No, pues. El 2019 fue parece. Es que no, me, no, no puedo. No puedo quedar con esa duda, que alguien me saque la duda. ¿El 2020? 2019, 2019. ¿Y qué tengo la duda? El ¿2019, el 2018? El 2019. Debut de salas, perfecto. Sí, pues, sí me acuerdo, me acuerdo que era por el tema de salas, pero no me. No me acordaba en, en, en qué año ha llegado salas. 2019, ¿verdad, Felipe? Ahí sí es una especie de torneo de. de verano. Eh, y se debería encuentro que se deberían hacer más torneos aquí. weón. ¿no? deberían hacerse mucho más torneos perdimos con las mojas con con Everton cómo que Gauthier cómo que Gauthier o con el lobo telonero de la noche alba. Hoy sabéis que estaba pensando en la Noche Alba. Y puta, tienen que hacerla más tenía Que la, hace, la hacen demasiado. Mira, yo creo que ya el, el próximo año, el primer directo el próximo año, vamos a entrar ahí en temas de la noche alba. Porque se hace muy larga, muy tediosa, y va a ser más cortita, más precisa. De mejor manera. ...oye no le he preguntado. Eh, porque también ya vos, hablamos del el, hablamos el tema Pizarro también. Por encima, si en verdad lo hablamos, que casi estaba todo listo. Bienvenido, Pepito, ¿cómo estáis? Su torneo regional, Corte Brasil, en, los, en, en enero. Una de las peores decisiones que viniera a sala. Y Copa Chile debió terminar en el 2019. Ah, y después la termina el año siguiente. ¿Verdad? Lo que pasa... Yo, yo, sé, que, yo sé que hay un tema de, de que, que, que de algún lado mencionó... O que a alguien se le ocurrió la idea de hacerlo, de hacerlo con, con el fútbol femenino. Ahora... Para hacerlo con eso tenéis que tener. De aquí al. Al 30, creo que es. Tenéis que tener las contrataciones del fútbol femenino, po, Para que sea, sea. Sea. entretenido en ese sentido. Porque podáis. Que podáis presentarlas. No solamente al plantel, sino que también los refuerzo. Pero. Pero. El tema es que el partido finalmente lo jugaría el, el, el equipo de Colo Colo, el masculino. O sea, o sea tenía que hacer una noche, noche alba muy larga. O sea, como en la tarde presentar a las mujeres, que jugaran su partido, después presentar a los hombres y que el hombre jugaran su partido. Creo que hay, ahí hay un tema que yo encuentro que... Hay un tema que a mí no me, no me calza, porque a mí lo ideal sería que presentaran a las mujeres y que jugaran partido. Sí, eso, eso es lo, lo bueno. La otra vez se hizo. La, la, noche, la, la noche alba que se hizo femenina. Se presentó a los jugadores. A las jugadoras, perdón. Eh, y también después jugaron Super Tube. Así que. Yo prefiero. Es, es el problema, amigo. Que las dejaréis sin jugar pues como aquí está las presentamos, van a recibirlas muy bien y todo pero qué va a ser después es un tema importante para analizar ahí cómo 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 que marcha, Ney que a la noche alba tú crees Felipe ¿Qué lo, que lo podrían llevar? Porque Kevin Cato dice, ¿por qué ni ESPN hay que pagar para ver el partido que son amistosos? Era mejor TNT por Argentino. No, pues no hay que pagar. Supongo que la van a dar por, por los canales ESPN No creo que lo metan por estos plus. ¿Qué es otro tema? Eh, ah, ¿qué le iba a preguntar? Le iba a preguntar a ustedes eh, Claro que se presentó Pavés también esta semana eh, ¿Qué les parece? En tema de, de Posición de jugadores ¿Cuáles cuál que ustedes creen que van a ser Los titulares en ese puesto? Con la llegada de Pavés, porque tenemos Pavés Bueno Con los Gil Renovado Pavés, César Fuente también renovado, Pizarro renovado, Soto renovado, tenemos cinco. ¿Qué, ¿Qué creen que va a pasar ahí? ¿Cuáles van a ser los dos para ustedes? ¿Va a entrar Pavés con Gil? ¿Va a ir rotando? ¿Qué piensan ustedes respecto a eso? Gran refuerzo para el fútbol chino, dice Diego. Hoy 63 personas, muchas gracias por estar por aquí. No se olviden de darle me gusta a este directo de esta mañana. Apoyan el canal y los que no están suscritos también los invito a suscribirse también. Medio campo, Pabez Gil. Ah, tú, Michael dice medio campo de tres. Pabez Gil Costa. Ah, perdón. Pensé, cuando dijo Pabez Gil Costa, pensé en los tres líneas, no, pues. Gil los dos atrás y Costa jugando adelante. Sí, está bien. Está bien, está bien, está bien. Martín... Dice Martín, no me queda duda que por lo menos para los partidos más importantes el mediocampo va a ser Pavés-Gil y adelante Costa, que va a ser el acompañante del 9. Eh, el Dumbo <laughs> dice, el Dumbo le re reemplazará a Fuentes en el segundo tiempo, porque Leo Gil es el favorito y no lo sacan. Perfecto, ojalá que Leo Gil esté bien y que si en algún momento pasó lo que pasa en el pasó en el torneo pasado, que tuvo molestia física... Pararlo nomás, pararlo que tenemos jugadores para que asiste siempre bien en condiciones. Porque igual lo forzaron mucho el torneo pasado al final. Eh, Felipe dice que para él va a ser pavés, Va a ser titular, sí o sí. Derek, pavés fijo titular. No viene a calentar banca. Perfecto. Supongo que. Diego dice: supongo que Pavés con Gil va, Van a ser titulares. La Copa dice, lo que me gustaría. Pizarro o Pavés con Fuentes. Lo que va a pasar Gil. Ah, perdón. Lo que me gustaría es Pizarro con Pavés o Fuentes. Y lo que va a pasar va a ser Gil con Pavés o Fuentes. Bueno, ahí tenemos para rotar mucho. Pu. Ahí tenemos mucho para rotar. Tenemos alternativas, formas de jugar distintas. Va a estar bueno eso. Fuentes va a ir a la banca. Pavés con Gil. Dice diciembre. Kevin Castro. Yolan en la delantera Zavala por izquierda y Solari por derecha. Y el 9. Ah, pero estamos hablando del medio campo, en medio campo. Y bueno, lo más seguro a todo esto también, y ya que menciona a Zavala, lo más probable es que Zavala va a ser titular. Con lo que mencionaba Felipe, que quieren buscar a que sube más minutos eh, John Cruz como en el medio, le dan muchas más, mucha más posibilidades a Zavala aunque también te da una alternativa también que tener a Zavala, tener a Cruz por ahí también, va a estar a Oroz también por ahí. Va a estar estamos teniendo mucha alternativa. eso sí, igual seguimos con muchas alternativas jóvenes. Martín Escobedo dice, "Pa' y gil en Libertadores de visita me gustaría un Pa'ez Fuentes en los segundos tiempos y era." Pa'ez más que fuerte y salvadicto. Yuri, Raiden dice: Yo iría con Fuentes titular y que el que acompañe lo eche un puesto. Buena. La, la, copa pa, pa, la copa, se refiere a Libertadores, para Pavés y Gil son distintos, cumplen distintas funciones. Dice Juanito: pa, Pavés titular y Gil. Y Costa, más adelante. Fuente reemplazo. <laughs> el A dice: No me saquen a César Fuentes. La 10 para Basilio y la 8 para el Oreja. Uy, sí, pues, hay que ver los numeritos, cómo van a rotar ahí. ¿Cuál sería el puesto de costa? El, el puesto de costa sería el mismo de siempre. El mismo de siempre Tomás, que es el acompañante del 9. Y ojo ahí que tiene mucha movilidad con... Uy, todo esto, nosotros armando a Ríe, toda la cuestión. Pero, oye, ¿y volados? todo diciendo, no, esa la por izquierda, esa por, por derecha... Y volados, que justo ahí me acordé que Costa, acompañando al 9, muchas veces se cargaba hacia atrás, se movía mucho y también se cargaba mucho con derecha, y volados se centralizaba. Pero a lo que, me, a lo que iba con Costa, eh, Costa es el que acompaña y que rodea al, al delantero, y que tiene esa movilidad de ir por fuera, por dentro, moverse. Ah, por eso puse Pavés con... Puse Gil... ¿eh? A Por eso puse Gil con Pavés o Fuentes. Perfecto. Fuentes Pavés y Gil Pizarro van a estar en la banca. ¿Tú crees que van a estar en la banca Gil y Pizarro en la banca? Concuerdo que tenemos un buen recambio en el medio, dice Juan Carlos. Mantendré el, el 4-4-2 o el 4-3-3 porque Volado saldría del equipo. ¿Por qué crees que Volado saldría del equipo, Luis? Yo no creo que salga Volado del equipo. Así como hoy okay, va a salir. Sí, Maxi dice: hay que recordar que tenemos tres competencias: Libertadores, Torneo Local y Copa Chile. Y eso te da tiempo para rotar, va ahí esa, esos jugadores juveniles van a, Yo creo que los, jugadores, los juveniles fijos van a sumar mucho mucho en Copa Chile. Y en torneo nacional va a depender de cuando nos toque jugar eh, torneo internacional, nos, nos toque jugar Copa Libertadores y después el torneo nacional. Acuérdense, prácticamente juegan dos meses. Entonces esa, eso nos va a servir para. para poder... Eh, Ahí también les va a tocar mucho a los juveniles también sumar muchos minutos. A pesar de que tenemos muchos que tienen ya bastantes minutos, más allá de ser jóvenes, tienen muchos minutos en, en, en primera. Entonces están eso, más los que han sumado, los que vienen volviendo, más otros jugadores de experiencia tenemos también en la banca. Entonces va a, a rotar pero con buenos elementos, golo golo. En medio campo, pues, Gil y Costa. Y que Fuentes entre en el segundo tiempo, dice Kevin. La diez para Joan Cruz, la treinta para Páez, dice Debito. ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Tomás Insunza dice... Ojo, que ayer dijeron que por lo que tenía Colo Colo se vio forzado a jugar con, cuatro, con dos mediocampistas. Pero ahora dijeron que quizás podía jugar con tres. Mm, jugar un 4-3-3. Es que. No sé. No me tinca. No me tinca. Ahora que Colo Colo tenga esa. Esa movilidad de que de repente juega al 4-3 o jugar 4-4-2. Ojo que ni siquiera es un 4-4-2. No sé si ustedes se acuerdan, una vez lo comentamos que en una conferencia Quintero dijo que jugaba un 4-2-2-2. Que eran dos, dos jugadores que no jugaban tan abiertos, sino que volanteaban mucho. Que era el caso eh, Joan Cruz Costa, que centralizaba mucho cuando, cuando jugaba arriba Morales con volado. Y los Costa y. Y John Cruz se juntaban. Eran 4-2-2-2. Eh, después también habló de un 4-2-3-1. Pues no sé, no sé, no me imagino un 4-3-3 con. No me imagino un 4-3-3 con. Con. Después de haber jugado bien con un 4-4-2. Con lo cual, haya jugado bien un 4-4-2. ¿Usará alguien las 7 de este año? Dice preguntas, Felipe. Buena interrogante, eh. Nadie la ha querido tomar. ¿Se la jugará algún. alguno de estos cabros? ¿Algún juvenil? ¿Alguien tomará el peso de esa camiseta? John Cruz, por ejemplo. O. o se la dan al que viene. al que viene de 9. ¿Qué pasará ahí? Interesante, interesante. Volado se va a tener que ganar el puesto. Estuvo muy flojo el último partido. Bueno, pero que... No, no, hay, que ver, hay que ver cómo anda. Sin fuentes el equipo se fue a la mierda siempre. Si ocurre de nuevo. Debe ser titular siempre, dice... Dice Raiden. Volado bajó el rendimiento en la segunda parte del campeonato. Yo creo que va a partir como segunda opción. O como primer cambio. Por aquí, por aquí, en un 4-3-3 porque sería Gil Pavés u otro y costa. Y arriba Zavala, Solari y el 9. Ah, pero Luis te dice un 4-3-3, pero sería el Gil, Gil Pavés u otro. Gil Pavés y costa, pero claro que ese no es un 4-3-3, no sería un 4-3 que sería como... Con Costa adelantado. No, porque así no los planta, no los planta Quintero. Quintero los pone 4-2-2-2. O 4-4 y 2 arriba. Y Costa está pegado al 9. Y Raiden dice que sí es un 4-4-2. Un 4-2-2-2. Que dijo Quintero. Dice Martín por aquí. Bueno. Mira, Sol Soldier dice... Tampoco se puede dar por titular a Zabala si, rind si rindió en Melipilla nomás no más. Es una incógnita su rendimiento en el casi de que... Bueno, también nos pone interrogante de cómo... Es de... <laughs> interroga la interrogante de cuánto pesa en la cabeza de Colo Colo, ¿verdad? Es esa interrogante también. A algunos les cuesta, pero ojalá que no. Ojalá que ande bien porque lo que mostró en Melipilla anduvo bastante bien. Quintero está pensando en usar un 4-2-3-1. Bueno... Es que eso en es 4-4-2. Cambia muy poco si tú. Suponte en, el, en ese 4-2-3-1. Esa transformación que tenía cuando tuvo todos sus éxitos con Emelec. Donde es hasta ídolo. Claro que ese 4-2-3-1. Pero suponte aquí: ese 4-2-3-1. Sería a los 4 de atrás de siempre. La, la pareja que tú elijas al medio. Y esa línea de 3 adelante están los dos punteros a elección y en el medio sería Costa y Costa en el colo-colo de Quintero jugaba, jugaba súper adelante, jugaba acompañando al 9 pero se movía para atrás y eso de repente hacía parecer que también en colo-colo estuvieran 4-2-3-1 pero finalmente esa es la movilidad que está teniendo que, mueve, que tiene el Quintero y que tuvo colo-colo por un momento que de repente era 4-4-2 4-2-2-2 y que el cómo cambia la formación depende de cómo se mueva, se movía a Costa, que de repente se centralizaba, o de repente se te abría y volaba te iba al medio. Es los movimientos que tenía. Que ojo que tenía Quintero. Y a mí me. A, eso era lo bueno que tenía con Costa. Los mejores momentos de Costa. Que aquí lo criticamos mucho. Pero los buenos momentos de Costa es el, el movimiento que tenía. Mira, aquí de hecho aquí te responde, dice, solo moviendo a costa el equipo puede pasar del 4-2-2-2 a un 4-2-3-1, ¿no? es eh, eh. finalmente, eh, eh. lo importante es el movimiento que logres dentro. Más o menos te da una idea de cuando tú pones los jugadores, más o menos te da, te da una idea. Pero también tienes que ver los movimientos que tiene. Y esos movimientos pasan mucho, por ejemplo, en el medio campo o... O en ese espacio del en el espacio del 10 en ese, no, no de 10 para que no se malentiendan. en ese espacio de 10 se había mucho movimiento eh, había mucho movimiento de costa entonces eso te hacía variar mucho la formación en números en números Navarro va a usar la siete sí dice ¿eh? cómo cómo cuatro tres tres cuatro no sé qué está Este Pavés, vez la 7 es muy loco, no sé. Puede ser. No sé si el pibe se, se, se querrá cargar la 7, hay que ver quién se quiera, quién quiera usar la 7. Si en verdad este quien quiera Costa siempre juega por banda, pero suele terminar enganchado como falso 9. Lo que pasa, ¿te acordáis que de repente nosotros hablábamos que ponía que, que la duda que había entre. Que, a ver, las formaciones que siempre daban, ¿te acordáis? Ya lo he visto, que siempre dan las formaciones. Eh, dan la formación y ponían, por ejemplo, Morales con volados y, y Costa por un costado. Y finalmente Costa era el que se centralizaba y volado y el que iba por fuera. Pero finalmente eso, más allá de los no nombres, es la movimiento que tenía, porque de repente, siempre, por muchos momentos el partido Costa jugaba por el medio, pero de repente se te abría Costa por un costado, se descentralizaba eh, volados por los movimientos y por el tránsito del partido. Lo importante de todo esto, más allá, más allá de los, del número que, el número que utilicemos el, en cuanto a posiciones, eh, más allá de, lo, de, de los jugadores, es el funcionamiento que tengamos. Si tenemos un buen funcionamiento, y con las piezas que tengamos, eso va a hacer que los movimientos se hagan muy simple muy bien, que le saquemos provecho de repente a Costa centralizándose. Que. O Costa se abra. O pide pibe también se centralice. O con Zavala o con Joan Cruz. Con todas las variantes que tenemos. El, el funcionamiento es lo, es lo que tenemos que. Recuperar que tuvimos por buenos momentos en el torneo pasado, la presión que tuvimos por buenos momentos, y después los nombres van a haber van a nombres más titulares que otros, pero que nos van a dar esa base para poder jugar. Mira aquí, ojo, ingeniería dice, ojo, Colocoro desde los tiempos inmemorables siempre ha jugado con dos de corte, acheros, contención y mixto, saludos al Colo, saludos. Solaris quiere la 10 o la 22, no quiere la 7. Ya... Pero amaro si para ya está tan coquimbo ya. El pibe dijo que no sería las 7. Es que yo encuentro que ahí hablando de los hacheros, que aquí... Eh, Suponte que lo vuelvo a mencionar. Ingeniería. La copa también. Eh, yo encuentro que ahí. Los hacheros. Deberían conver convertirse. Eh, pavés. Y fuentes Deberían ser lo, lo, los que hagan esa pega. Esa pega de, de quitar. De ensuciar. De bajar jugadores. Eh, lo más probable es que Gil va a ser el titular sí o sí. Entonces, ellos dos, yo encuentro que por, por ellos dos debería pasar ese, ese jugador que va a romper, que va a cortar la jugada. Por ahí podría pasar para mí. Por ahí a, ahí a mí me tincaría uno de los dos, de, de, de ellos dos tendría que hacer la pega sucia. Marcos Villaseca, Marcos Villaseca, Marcos Villaseca, Mario Sala y el la. en la. cuando jugaba Emerson. Emerson. Ahí jugaba Emerson Espina, de repente jugaba Emerson con otro más. ¿Quién era el Lovachero ahí? ¿Eran ellos el lovachero? Pabés, Fuentes, Soto Gil y Bizarro. Para dos puestos, súper bien cubierto ese, ese puesto. Con lo cual lo tiene bueno en medio campo ahí. Falta calule. <laughs> Ojo que Pavés puede jugar como. Así. No, porque sabéis que no empezó en meta posiciones. En una emergencia, como pasó con Fuente en un partido, podría ser. En una emergencia, pero no como opción o. No. En una emergencia cuando ya no tengáis más jugadores, lo ponemos. Pero por ahora dejémoslo en su posición nomás. Por ahora en su posición, pero en una emergencia que no tengamos más jugadores, que hay que armar el equipo como sea, te creo. Ahí te creo. Ahí te creo. No, pero ahí hablando, hablando, mira, hablando de, lo, de esos que, tipos que cortan, me gustaría que esa, esa pega pasara por fuente y por y por y por pavé. Pero ojalá que sean vivitos, que, que pegaran como pegaba galule, como pegaba sangüesa, que ian, lo iban matando de a poco, pero que no, que no le sacaban tarjeta tan rápido, que también en ese momento los árbitros también aguantaban mucho más. O te dejaban pasar un poquito más. Eh, a diferencia de, de hoy en día, que a la primera te sacan tarjetas, te las muestran en la cara y todo ese tipo de cosas. Entonces, pero por ahí pasaría lo, lo que yo creo. En MegaNoticias de Deporte dijeron que Chuburín está en la lista de Quintero. No vengáis con más nombre ahora, vos. No vengáis con más nombre ahora, vos, Kevin. Lo más bueno de Colo es que con un movimiento el equipo cambia entero. Por ejemplo, un primer tiempo complicado hacía un cambio y en el segundo tiempo terminaba volviendo, Me gusta esa flexibilidad. Mi, babá, mi, papá, mira, es ingeniería, mi papá me contó que Colo Colo 73 tuvo el mismo problema. una acompañante de PAES. En la tarde, Felipe, estuve, estuve leyendo que. ¿Tú sabías de quién? ¿De que está que Triple M no se metía en la carrera? Si es que, si es que se caían los demás. La mejor dupla Sangüesa-Melende. Achero como el solo. Pero no sé cómo lo hacía para escapar de la tarjeta. Lo que pasa es que los dos eran pesados en la gancha. Eran. Eh, tenía mucha presencia respecto al árbitro tenía mucha trayectoria y te la sabían te la sabían manejar sabían manejar al árbitro te lo hablaban era más allá de pegar o de saber pegar también una cosa de cómo le hablaban al árbitro cómo le, le manejaban el partido eh, eh, que, que ahora es complicado porque los árbitros les da lo mismo, va y te, tira, y te y para no hablar, para no hablar, eh, los árbitros van y te tiran una tarjeta. Y eso, eso es distinto de lo que pasaba cuando estaba Calule y, y Sangüesa. Que había como ese espacio para poder hablar y los tipos lo hablaban al árbitro, lo manejaban. Orgulloso y ardista, dice la copa. Exacto. Ahora son más pasadas figuras, dice el árbitro, son más pasadas figuras, y no es chiste. Y que no te dan espacio para, para dialogar. Y para dialogar así como no gritarse, sino que, oye, dialogar, hablar en el partido, hablar, hablar, hablar. Eh... Y es, es, ese espacio no lo tienen, como que, como si, a ver, como si no supieran hablar. Como si no supieran hablar los árbitros, como que no saben dialogar. Y la cuestión es que tenéis que saber hablar, porque muchas veces con un buen diálogo te pueden llegar a controlar mejor un partido que andar sacando tarjeta Porque en algún momento vais a sacar tarjetas porque queréis sacar tarjeta y terminar expulsando a alguien y el partido se te da la cresta. Cuando eso lo puede solucionar solucionado con una conversación, de un poquito más adelante después le sacáis una tarjeta. Pero primero con una conversación, saber llevar el partido. Lo, lo que decía... ¿Cómo se llama este? Eh, eh, el Uno que era peladito, que se murió. ¿Cómo se llama este árbitro? Eh, se me olvidó el nombre. Eh, él decía, no, cuando le mencionaban que el manejo de los partidos decía no, conducir los partidos, conducir, hay que saber conducir los partidos. Eh, Selman, Selman, don Rubén Selman decía Don Rubén, pues don Rubén, don Rubén. Cada vez que le mencionaban, le mencionaban no por el manejo de los partidos, decía no, 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 la conducción del partido. La conducción del partido era. Eh, él él hacía referencia a eso. Hay que saber conducir. Y eso tiene que ver. Puede ser con tarjeta. Pero también en el diálogo que tú tengáis Y la presencia que tú tengáis cuando, cuando los cabros. Cuando los cabros te cachan que. Cuando los. ¿Cómo se llama? Cuando los. Eh, me va a pulsar Me va a, me va a la, la del mago Al día No, Osorio está vivo Osorio está vivo Me va a echar Me dijo que me iba a echar Me dijo que me iba a echar Es que, ¿sabéis qué es lo que pasa? Que yo creo que... Lo que pasa es que yo creo que esa conversación puede haber existido. Puede haber existido esa conversación. Que tiene que haberle dicho, oye, cálmate o te voy a echar. Pero quizás fue esa conversación que nosotros hablamos, de la conversación en la cancha. Oye, eh, cálmate un poco. Que me estáis sacando el partido, cálmate, o te va a terminar echando. O sea, como advirtiéndole, oye, baja las revoluciones, porque si no, si no te va a terminar echando, porque me estáis llevando el partido para cualquier lado. Quizás esa conversación existió, pero este huevón fue a la cámara y le dijo, Servant me dijo que me iba a expulsar, me va a expulsar, y lo termina expulsando, po. pero por huevón po. Pero yo creo que la conversación, mira, la conversación yo creo que se dio en el contexto de, oye, baja de un poco los cambios. Cálmate, cálmate un poco porque si no te, te va a terminar expulsando. Yo creo que por ahí va la, la. iba. iba la conversación. No, no, no se mantuvo, creo que tuvo un infarto. Una cosa así. Pero yo encuentro que por ahí pasó esa conversación. Y esa es la conversación en que nosotros hablamos. De que hay árbitros que. oye, cálmense, pues déjense desear. Cuando nosotros. ustedes. vean, vean una. una unas charlas que en una entrevista que le hicieron a a Baldassi en Argentina de que tenía mucho diálogo a él le gustaba mucho hablar lo he mencionado varias veces aquí vean la entrevista le gustaba mucho hablar con los jugadores y de esa manera ¡pum! los bajaba le bajaba el cambio pero a lo que, ahí volvemos al, al, ahora esa cuestión de los manejos partidos que aquí mencionado, la dupla más que era chera que era eh, Felipe dice los lo, lo más acheros que tuvimos en los momentos, en en el último tiempo fue la dupla perdón, Saldivia en eso era empadadura. De hecho lo mencionamos cuando volvimos cuando volvió Saldivia yo dije, Saldivia no man, eh, Saldivia tiene que calmarse ¿no? porque como lleva un tiempo sin jugar no no, También no debe estar calculando el tiempo de distancia Y es patadura o no se haya expulsado Lo mencionamos cuando volvió a jugar Cuando volvió, perdón, de la De las lesiones ¿Verdad, po? se hizo expulsar el primer partido? Que esa fue al principio, al principio de temporada. Chandía, sí, po, Chandía, no sé si habéis visto, Luis, en internet, o sea, en, Subió un video él en una plaza que estaba él conversando. No sé cuál en qué estado era estado, pero estaba. Por lo menos estaba sentado, se le veía bien, y comentó que estaba saliendo. Ya estaba saliendo adelante y todo. Sí, ese Chandía estuvo, estuvo complicado. El árbitro Peluille Colina aparte da miedo. Saldía y lo echaron contra Gin. Yo tenía. No, yo tenía miedo ahora cuando volvió a la final de torneo. Porque llevaba mucho tiempo sin jugar. De que fuera. De hecho, lo mencioné varias veces. De que se fuera a pasar la, la patita. Eh, pero volviendo al tema. Eh, por ahí yo creo que va a pasar la dupla de, de las duras. Hay que empezar a hablarle... Lo que pasa es que creo que ahí nos faltan... No sé, habría que ver quiénes podrían tomar ese mando de hablarle al árbitro, de estar hablándole, de manejarle el partido. No, en verdad, ahora tú puedes tirar todos los nombres del torneo aquí porque son todos malos los árbitros. Son todos malos. Yo creo que no hay árbitro bueno. Y Tobar, yo creo que eh, Tobar le hizo mal la llegada de, de ¿cómo se llama este? Eh, del que maneja el árbitro ahora. Bueno, le hizo mal, le hizo mal que llegara el argentino. Porque era el mejorcito de, del torneo de Tobar. Pero los demás, uf, madre mía, madre mía los demás árbitros. Es que son malos, pero malos. Po. Es que en verdad no hay árbitro bueno. Eh, la actitud de, de los guardalinias. hay un guardalina que se pasa revoluciones que, perdón, Castrilli, se me había olvidado, Castrilli, gracias Martín Castrilli le, le hizo mal la, la llegada a, a todas le hizo mal la llegada de Castrilli es más querido en Perú eh, pero hay un, hay un árbitro que grita mucho, hay un árbitro chiquitito Chiquitito, gordito, puta, que le grita todo, que tiene un mal manejo. Eso altera a los jugadores. Vascuñán ñam Ahí se ve la mano de Oces. Y aún así siguen considerando a nuestros árbitros de los mejores de Sudamérica. Imagínense cómo está la cosa afuera. Uf, está, está terrible afuera, pero está terrible. Ah, el Derek dice, sí, me acuerdo que se puso a, leer, a pelear con los jugadores de la U. Es un, un guardalín, amor. Pasado de revoluciones. Gambuano. Es que sabéis que yo... Yo... Cada árbitro que nos ponen, y yo veo y dice, no, madre, no, es que yo sé que va a pasar algo, yo sé que nos van a cobrar algo. ¿Por qué le gritaba a los jugadores? Le gritaba que le gritaba y creo que alguno le decía, tú soy el abogado, soy el abogado, una cuestión así, creo que le gritaba. Y porque estaba palabreándose con un árbitro. O sea, palabraronse con un jugador, pero aparecían desde la banca, aparecían otros, y le iban a gritar al, al cuarto. Le al cuarto árbitro que el cuaralínea estaba pasando revoluciones. Por lo mismo que la mayoría de los árbitros de acá se creen figuras, porque afuera los, como que los alaban mucho. Pero igual el otro Juan se mandó a la mega cagada en, el, en, el, en la evolución adelantado Son todos malos, son todos malos. Y cacharon que Castrilli, no sé si vieron, que hay, esta semana estuvieron haciendo TST, pero programas grabados. Y, y decía que él si sí veía que o sea, había un cabro de 20 o 23 años, no sé, pues 23 años, que ya hizo su formación en el... En el ¿Cómo se llama esta cuestión de fútbol? En el... En el INAF que se hizo su formación y está dirigiendo y el tipo le ve que hace dos buenos partidos y que después lo sube, lo sube, lo sube a otra categoría y hace dos buenos partidos y los vuelve a subir y hace otros buen, otro dos buenos partidos lo va a meter a dirigir a, a primera división eh, o sea, está, está está loco así como un, uno sin experiencia lo quiere prácticamente meter a, a dirigir al primer equipo, a los primeros partidos de primera división Pablo Pozo era muy blandito. Había el. No, no era Pozo. Era. El pelado. ¿Cómo se llamaba? Que lo mencionaron aquí. El. Osorio creo que era. Yo me acuerdo de unos, unos clásicos de Osorio. Que el tipo dejó jugar. Y creo que lo. Condu lo, lo, lo condujo bien el partido. Que dejó jugar, pero hasta cierto punto. Pero dio mucho espacio para que se diera un buen partido. Un clásico, no me acuerdo qué clásico, pero fue cuando todavía estaba dirigiendo, claramente. Eh, hay árbitros que de repente tienen buenos partidos. Pero hay otros que no tienen nada, no tienen absolutamente nada. Ah, bueno, eso es lo otro. ¿Qué dice diciembre? Dice: ojo, que hay árbitros mujeres que ya han dirigido los partidos de primera. También lo mencionó Castrilli que no iba a tener que si le parecía que, el, que la que no me acuerdo el nombre del, del árbitro que estuvo dirigiendo si encontraba que dirigió que, que seguía dirigiendo bien le iba a meter mucho más partidos no más la primera edición a ella le iba a meter muchos más partidos hay algunos árbitros mira lo dice hay Ah, y hay algunos que hasta los meten los partidos de los grandes. El tema es que. Hay, tenéis que tener un mínimo Yo creo que deberían tener un mínimo partido en primera. Para poder dirigir los clásicos. Eh, pero. Pero aquí de repente te meten acá, loco, a dirigir los clásicos. No, 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 porque hay una, hay una árbitra que dirigió un partido de primera po, en la última fecha. Y creo que él no iba a tener miedo a Castillo. Dijo, si la veía bien, que seguía dirigiendo bien, le iba a dar mucho más partido en que ella fuera la, la juez principal. No, pues la, la Cindy Navalcoy, eh tiene es, es guardalínea. línea. Ella, ella ha dirigido muchos mucho partidos, pero creo que como árbitra principal... Eh, iban a darle muchos más partidos. Ahora no sé, no, sé, no creo que le dieran un clásico, pero si sí le van a dar más partidos en, en primera. Si la veía bien, porque él dijo que iba a estar evaluando y se veía árbitros, ya sea jóvenes, ya sea eh, mujer o sea un hombre con mucha experiencia, los que veía mejor iba a ser que dijeran más partidos. Que iba a depender simplemente de ello. si ellos. Si hacían buena pega, él le iba a dar más partidos. Chipo, ahí está, el deporte de la Serena Wander lo dirige una mujer. No creo que... Bueno, vos cachique es meo loco, capaz que sea capaz de meter a una mujer en un clásico colo colo. María Belén Carvajal, gracias Derek por el nombre. Juan Carlos dice, Cindy no quiere ser árbitro, le gusta ser sí, pues La María Belén que nos dijo Derek es la que es árbitra principal y tiene su cuerpo arbitral, pues son puras mujeres. Eh, bueno, y eso es lo otro. Eso es lo otro de que pasa. Pasa. Había un problema. Yo estoy súper de acuerdo en ese sentido también. Que pasa en segunda edición que hay árbitros que son de segunda. Y que lo mencionó ahora Castrilli. Y creo que ahora les van a dar la oportunidad. Que pasaba que muchos árbitros de segunda división estaban dirigiendo, dirigiendo, dirigiendo. Y cuando venía, supongo, eh, una liguilla por el ascenso, eh, agarran los árbitros de, de primera división y lo hacían, jugar, lo hacían arbitrar esos partidos. Entonces, no servía de nada estar dirigiendo todo un año que para el momento clave tú no, no podáis dirigir. Entonces, iban a revisar eso. Eh. Iban a revisar eso para que eh, esos árbitros que dirigían todo el torneo en segunda también dirigían esa fase importante porque ahí se iban a validar como árbitro. Sí, de, guard de guardaría lo más probable en un clásico sí si la eh, pueda, eh, pueda ser un asistente. Pero ojo que Castrilli. Castrillo es medio loquito, así que si ve que está dirigiendo bien eh, los partidos de primera, le va a empezar a dar partido importante igual. Ah, ¿verdad que al bichi lo funaron? Sí, me, aguardo, me acuerdo de esa. Pero pasó, esa funa pasó como de un partido, de, del, part, del día del partido y un día más y nada más. Parece que no pasó más que eso. Sí, eso fue lo que dijo el bichi. No ni siquiera dijo eso. Eh... ¿O sí? Bueno, me acuerdo de la frase. No me acuerdo de la frase exacta que le, que le dijo. No me acuerdo de la frase exacta. Pues después no pasó más allá. No pasó más allá de eso. Creo que no pasó más allá de eso. Ah. Llevamos dos horas, las mejores dos horas del día, dice Raiden. Llevamos una hora cuarenta. De nuevo dije, <laughs> lo dije y en ese momento el tiro pensé. Sí, la, la Grace Lascano. Que levantó un Twitter y todo. Ahí está, eso fue lo que dijo Derek. Sí, 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 sí. Sí, sí, me acuerdo que era. que Fue una, fue una frase que dijo. ¿Qué más de, de esta semana, Colo Colo? Bueno, que anunciaba Zabala, pero eso ya lo sabíamos de, de la Navidad. Eh, bueno, lo de Pavés que estuvo ahora, que lo, lo hablamos. Exacto, como dice. A, a, ojo con eso. Luis Morales dice: Ojo, no se olviden de darle like al directo. Y si. Y si no es mucha molestia, suscríbanse y activen la campanita. Así que. Gracias, Luis, por recordarme eso. Así que no se olviden de darle like a este directo. Eh, a ver, hablamos de pavés. ¿Qué más faltaría hablar? Cuadrangular, pizarro. Perdón, hexagonal, pizarro. ¿Qué faltaría? Siempre, a mí siempre se me olvida algo. La derrota... La derro, derrota... Perdón. Derrota corporativa de Fefe. No puede... Puede sonar irrelevante, pero fue un gran triunfo dirigencial de nuestra parte, dice la copa. Y no es chiste, ¿eh? no es chiste para nada. Mis felicitaciones a los que le pararon el carro Felicevich. Eh, como se llama, en ese sentido eh, estuvo bien porque porque ojalá no se ponga <laughs> con pizarro ¿no? eh, porque nosotros aquí lo mencionamos, lo mencionamos cuando hablamos de que Colo-Colo puso punto final ¿Cómo se llama? Eh, eh, lo mencionamos en su momento que, que, el, que Colocor no se tenía que mover porque iba, iba y podría marcar un precedente muy malo en ese sentido. Eh, estuvieron firmes, al final accedieron, pero yo creo que hubo una parte del jugador. Y además, cuando vieron esa, como que Colo Colo accedió y finalmente hicieron un acuerdo que igual beneficia a Colo Colo quedarse con un porcentaje que lo beneficia muchísimo. Porque si se va una buena una buena venta a Pizarro, Colo Colo haría eh, en la segunda venta, igual tendría un, un ingreso que podía llegar en cualquier momento, en dos años más, en tres años más, después que salga de Colo, -Colo A eso me refiero. Eh, así que en ese sentido gana, gana esa pelea Colo Colo y deja un presente para todos los que tienen firmado el contrato eh, con Felicevich. Marca al marcan, tiro inmediatamente un presente para que los juveniles estén atentos. y cuando vengan a firmar, tengan las cosas claras. Nosotros vamos a poner nuestras reglas, eh, nuestros montos. Eh. No es que su representante diga quiero esto y, y vamos a aceptar para que tengan ojo. Y también para los que firman contratos con Felicevich, también se van... Con quién van a estar eh, firmando que, no hace, que posiblemente eh, le ha, les haga tomar malas decisiones, así que bien ahí con, eh, con ese en ese sentido golo. A ver, lo de los dobles contratos hay que separar lo de Melipilla. Por lo que yo entendí, lo, lo de Melipilla no es dobles contratos. Es prácticamente un contrato extra donde se pagan plata en negro. Mira, y lo que dice la copa. Dice que son, que son legales solo si son notificados en FP. Si no los no, notifican son ilegales. Y Melipilla no los notificó. ¿Qué es lo que pasa? Que hay lo que, ¿Se acuerdan del caso de caso Mati Saldivia? Que tenía un contrato por ColoColo -Colo y además tenía un contrato por Derecho Imagen. Que el típico contrato, bueno, está el contrato que pagan el sueldo del jugador y después un contrato extra que dice que le da, le cede la imagen para que, no sé, po, se han ocupado la publicidad con la nueva camiseta, se han ocupado para, eh, no sé, po, para subir a red social algún tipo de promoción, eh, etcétera, etcétera, etcétera. O para que sean ocupado en gigatografías para pisar Colo-Colo, para eh, poner alguna cuestión en el, en el estadio, etc. Esos son dobles contratos, pero, il pero ilegales nomás. Por eso se le dice plata en negro. Y. Ah, ay, te entiendo la copa. Y eso, eso, esos contratos que tenía Colo Colo, suponte, eran notificados. Era todo notificado. Pues la Mira, lo dice el Albadito para las marcas. Como me y CR7. Y que ojo ahí, que ellos también han, ten... han hecho esos contratos a propósito para tener menos impuestos. Y por esa razón lo han, lo han sancionado en España. En España se dice siempre que les van a dar cárcel y finalmente terminan pagando una multa. Y eh, me lipilla... La copa, la, copa, la, copa, la copa me está enseñando que tenía dobles contratos pero no notificó. Lo que yo tenía entendido es que tenían otros contratos por fuera o que eran prácticamente que nadie sabía dónde venía la plata eh, eso es lo que tenía entendido yo que ellos tenían igual todos los contratos pero habían pero había uno extra por fuera una plata extra pero según lo que dice como el papá de Messi exacto no es que los, los tuvieron que pagar eso que son contratos por de hecho imagen. que en España y en muchos lugares es para bajar los impuestos, para pagar menos. Sobre todo en España, que se paga mucho impuesto por, porque se paga de acuerdo a cuánto tú ganáis. Se paga mucho. Eh, bueno, y eso se hace, se hace aquí en Colo O sea, se hacen en Colo Colo. Se hacen todos los equipos de fútbol chileno, pero son notificados. Lo que dice la Copa es que son notificados. Yo, el de El de Melipía, el de Melipía tenía entendido que eran otros contra, contratos por fuera. El tema es que había. El tema, en resumen, es que hay contratos que no están notificados. Sea el segundo, sea el tercero, no están notificados. Y... Eh... Sí, 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 pero igual, igual Mati igual tenía otros contratos al igual Mati tenía ese contrato, creo que era porque prestaba un ser, como un servicio de, de indumentaria, no sé, como, no sé, me acuerdo qué, es, qué era la categoría. Eh, eh, y bueno, igual tenía ese contrato que era directamente con Colo Colo, no con la marca. Eh, Alexis también tuvo esos problemas. Sí, sí, sí. Alexis tuvo, tuvo ese problema. No, no fue Alexis. Diego y Trump. Eh, El tema, en resumen, es que hay un contrato extraño. Y por esa razón, eh, a Melipia lo sancionan. Y el tema de, de la U es como es diferente. El tema de la U pasa. No sé si ustedes acuerdan, se acuerdan que. Vosellur, si no me equivoco. Boseyur tenía. Vosellur tenía un arriendo, creo, en Colo-Colo. Arriendo de paz en Colo-Colo. Y. Eh, 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 ¿Cómo se llama? El de la U tenía, lo mismo, tenía una cuestión parecida, pero que creo que no estaba notificada. Eso es lo que postula Guarelo. Guarelo dice: No, mira, la U tiene el, el contrato principal, tiene el contrato de imagen, todo notificado, pero tenía un contrato de arriendo de pase que no estaba notificado en ningún lado. Y eso es lo que postula Guarelo, que por esa razón. Eh, es como el tercer contrato que no estaría siendo notificado a la NFP es lo que postula él ahora ahí tienen que investigar para ver si es real o no es real pero el, el Guarelo tenía los contratos tiene los contratos firmados y todo que eran contratos que supuestamente no están en la, la NFP y por ese lado va el de la U que lo, creo que lo revisan esta semana esta semana creo que revisan eso ahora eh, bueno, en resumen, ¿qué le, qué le sucede a, a, a Melipía y lo pone en la copa? Y dice de desafilación. Que pasaría tercera vez. Ahora, las pruebas que ponía. A ver, el tema es que lo que pasa es que con Melipía hay un tema más, más que involucre lo que yo fui entendiendo, más allá del, del contrato, de las platas negras y todo ese tipo de cosas. Hay un cruce entre representante, entre dirigente, o sea, era una cuestión mayor. Y que desde un principio, desde un principio, ellos sabían que estaba ocurriendo, o desde, o desde un cierto momento sabían que estaba ocurriendo, y esperaron y, se la, y, se, y, el, y ahí va el tema, se la guardaron para, en algún caso, alguno de su equipo descendía, ya sea fuera de la U. Fuera, la, fuera Guachipato, fuera las, eh, eh, La Serena, cualquiera de estos equipos que están más o menos cruzados, La Calera, cualquiera de estos tipos que están menos cruzados entre dirigente y representante, iban a jugarse esa carta. Ese era el tema. Querían jugarse esa carta para salvarse. Y esa es la cuestión mala. Para mí eso es lo malo, que los tipos se guardaron esa carta. Y que si ellos descendían, se juegan a esa carta. El tema es que hay un tema de que, de filiación afiliación o expulsión, hay unos que dicen que son distintas. Y en ese sentido, Guachipato sí o sí igual tendría que bajar. Lo que a mí me, me parece, mi opinión personal, es que si bien eh, Guachipato. O, o el que sea la U, o el que sea, ponga la denuncia independiente de eso. El torneo tiene que seguir, tiene que terminar. Y el que descendió, descendió. Los que tienen que jugar el partido de promoción, tienen, el partido de la liguilla, eh, tienen que jugarlo. El de promoción que era eh, Curicó con Copiapócio, si tienen que jugar. O sea, para mí el campeón tiene que haber sido igual. Lo que sucedía después, si me libia lo desafiliaban, lo expulsaban, para mí tiene que haber pasado después. Y ahí va el tema, que los tipos cacharon. Guachipato dijo, voy a descender, tiro esta carta. Y el tipo tiene. El tipo creo que tiene mucha presión o tiene mucho. Tiene muchas movidas ahí en la NFP. E hizo que más, más allá de tirar la, la denuncia, el tipo paró el fútbol. Y ahí está el tema. El tipo para el fútbol. Y para mí eso es grave, que un tipo. Para el fútbol. Un equipo para el fútbol. Para su conveniencia. Es complicado. Ahí está el tema. Ah, sí. El de San Marcos. El de San Marco fue a la... Al Creo que va con unos abogados. Que defendieron a... A... a Jaabe, todo un tema acuático. Un tema más o menos. coche también tuve ese problema de Bayern Múnich bueno el tema de suplantación de identidad también otro tema que no se eh, es otro tema que no se ha hablado otro tema que no se ha hablado No, dije Juanito. Eh, tú puedes, como jugador, puedes firmar los contratos que quieras con marcas. Pero cuando tú tienes un contrato con un equipo y un equipo te paga plata, esa plata tiene que estar, eh, tiene que salir desde el equipo. O sea, si yo firmo un contrato con Colo Colo, yo tengo un contrato principal, tengo un contrato por derecho imagen. Esas dos platas tienen que salir. Primero tienen que salir desde el club. Y segundo, esos dos contratos tienen que ser notificados en el FP. Y si tengo otro contrato por arriendo de pase, también tiene que estar notificado en el FP y esa plata también tiene que salir del club. O sea, toda la plata que yo reciba de uno, dos o tres contratos que vengan del club tienen que salir desde ahí y los contratos tienen que estar notificados. Si tú tienes, yo tengo un contrato con Adidas, tengo un contrato con Nike, tengo un contrato con nike, marca de Adidas, eso no tiene nada que ver, eso separado. No tiene nada que ver con Colo, -Colo. Si Melipilla va al TAS que a la cagada y me puede parar hasta el fútbol Melipilla. O sea, ahí... Hay... Están hablando, no sé si es el caso de. de Melipilla. O, o otro caso. que creo que puede hacer que pare el fútbol. Que. que. Todos a tercera división por el TAS. Y no es chiste. Puede que, que. Hay un. Hay un. Es que no me recuerdo qué equipo fue. qué equipo es. Pero que puede que, si alguno sigue, las, la, sigue por demandas, no sé si es Melipilla, si sigue a través de las demandas y llega al TAS, posiblemente voy a llegar a parar el fútbol. Y eso perjudica a una cuestión que está diciendo Luis Morales: que si es que la FP no tiene demanda por Tanner, creo que sí tiene una demanda millonaria. Porque, por, porque tienen, le deben partido, porque la, la FP quería platas y, y, y Tanner dijo no, todavía no se las vamos a pagar mientras no entreguen la capital de partido. Hay un tema más o menos ahí. Y bueno, lo de la suplantación que menciona en la copa es otro tema que están todos, todos los periodistas que han cubrió el caso, que están cubriendo el caso o que lo cubrieron en su momento o que lo cubrieron en su momento están diciendo, "Uy, pero ¿qué pasa?" Porque, lo que, no sé si ustedes están informados del tema, la persona que supuestamente suplantó al jugador llegó a un acuerdo. Que es, es un acuerdo que lo que yo entendí, que una persona lo explicó. Eh, la persona que. Eh, o sea, leí y lo que yo llegué a entender es que. El tipo llega a un acuerdo con, con. En esta demanda, llega a un acuerdo. Para que no se siga investigando más. Para que el proceso no se siga haciendo tan largo. Y, y, y termina pagando una. Paga una multa. Y tiene. Tiene que. Tiene, creo, arraigo nacional, una cuestión así, por cierto tiempo. Y tiene que ver con. Como entre comillas termina asumiendo su responsabilidad sin que se haya eh, podido concretar finalmente la investigación completa que, lo, que, lo, que, lo, que le dice que él es culpable de toda esta cuestión. Como que no se termina de investigar completamente, no se termina la investigación completa, sino que él dice, vámonos por. No sé si un juicio abreviado tiene otro nombre. Y el loco acorta la cuestión pero como que entre comillas termina asumiendo su responsabilidad. Por lo tanto, lo que debería llegar a hacer la NFP es decir, oye, este tipo pasó esto en este caso. El tipo debería llegar y hacer un proceso legal. Lo que pasa es que la NFP, como aquí la galera tiene su peso, a pesar de no ser un equipo de chicos, tiene su peso a través de representantes y otro tipo de cosas, en la NFP. Lo que supuestamente está diciendo la NFP es que esta cuestión de la suplantación cayó justo en una fecha. O la suplantación ocurrió justo cuando Unión de La Carrera estaba jugando como internacionales. Entonces, eh, no le corresponde a ellos, le corresponde a la, a la Conmebol. Pero resulta que explicaban ahí los periodistas. Que esta cuestión no es que duró para una fecha, sino que fueron como 50, 50 y tantos días donde se jugaron copas internacionales y donde se jugó, se jugó torneo internacional. Y eso es lo que, lo que todos están reclamando de por qué no se está haciendo la investigación de parte de la NFP respecto a esos 50 y tantos días que ahí suplantó, suplantó la cuestión, suplantó el, suplantaron al jugador. Yo veo, que, yo veo que vas a Melipilla que vas a ver a todo el TAS que hace lo mismo lo que pasa es que puede hacer Melipilla esa cuestión, pero si eh, si todos muestran sus contratos, sus dobles contratos, que están registrados en FP que tienen toda su información al día y que las platas perdón, y que las platas salen desde los clubes no va a pasar nada, pero los que tengan este tipo de trampas con platas que no se han notificado esos van a tener problemas Así como sapió la U. No sería descabellado. Es que ahí está el tema de Eric. Yo estoy contigo. Que ellos, ellos ocuparon esta cuestión más allá de limpiar el fútbol. De decir, mira, me hizo esto. Queremos limpiar respecto al el fútbol respecto a este tipo de prácticas. No lo ocuparon para decir eso, lo ocuparon para salvarse. Y ese es el tema. Yo estoy contigo, Derek. Ese es el problema. Que lo ocuparon para salvarse y no lo ocuparon. Eh, no lo ocuparon para limpiar el fútbol. O sea, si tú me decís, ¿sabes qué? Vamos a entre todos vamos a limpiar el fútbol. Vamos a que todos los equipos vayan mutando sus contratos y vamos a regularizar todo. Si tú me dices que van a hacer eso, es perfecto. Pero si tú lo estás ocupando para salvarte... Eh, ahí está el tema. Ahí está el problema. Porque es lo que te decía yo. Guardaron su carta. Guardaron su carta bajo la manga. Y ahí dijeron, aquí vamos con todo. Dijeron, vamos a descender, así que vamos a, ser vamos a parar el fútbol. ¿Y qué es lo que hizo Huachipato? Huachipato paró el fútbol. Cuando lo que diría el pasado es que la demanda está... Es grave y puede significar que echen a Melipilla del, del fútbol profesional, pero eso no significa que, que el torneo tiene que pararse, que Guachipato tiene que salvarse. No. No significa eso. Yo encuentro que lo que podría llegar a pasar... Ahí bajan dos y después se pelean un cupo. Lo que debería llegar a pasar es que bajaran los que tenían que bajar. Y. Copiapó, como el que tenía que jugar el partido de la liguilla. En vez de jugar el partido, tenía que haber subido. Y nada más. Para que quedara los, la cantidad de equipos eh, justa. Porque. Subía uno. Más el partido de liguilla. Y descendían dos. Entonces lo que había el pasado es que como descendieron. Des des o sea, descienden dos más. aparece uno. Sube uno. Y sube el, el que ganó la liguilla De la promoción en segunda división. Y ahí tiene que haber quedado, nada más Ahí para mí, ahí debe haber terminado Pero Estos tipos fueron capaces de parar el fútbol Y ese es el tema Por una razón hay hecho El El presidente Copiapó Dijo que La NFP le había dicho que de, les, les habían el Tribunal de Disciplina la había, le había informado que habían cosas extrañas, así que había que parar el fútbol para eh, resolver el tema. Y Copiapo, el presidente de Copiapó, dijo: Yo pedí a la AFP que enviar, me enviaran el documento donde el Tribunal de Disciplina explicaba eso, para yo estar tranquilo, para yo confirmar que lo que decían ellos eran reales. Y la NFP nunca le envió el documento. Y creo más. periodistas investigaron el tema. Y creo que el Tribunal de Disciplina no dio esa orden de parar el fútbol. No dio la orden. No dio la, no dio la orden de parar el fútbol. Entonces. Eh, el tema. El tema. de parar el fútbol sim simplemente pasó por la NFP. Y pasó por la NFP por una prisión. Del equipo que puso la demanda, Y en este caso fue Huachipato, se le sumió la, se le su, subió, subió la U. Pero sobre todo el más involucrado en Huachipato. Y que él, creo que el presidente de Guachipato Huachipato tiene cualquier peso. Y él fue el que. o que maneja muchas cuestiones. Él fue el que metió la presión para que pararan el fútbol. Cuando no se había parado. Cuando no había orden supuestamente desde el Tribunal de Disciplina. Según investigan Hicieron una investigación los periodistas. Y además, como copiapó. Eh, pidió la información y nunca la envió. Bo. Entonces, por eso Copiapó dice: A nosotros nos pararon el fútbol, porque nos pararon el fútbol, no nos notificaron nada oficial, solamente fueron trascendidos. Nos llamaron, no hay que pararlo porque nos, di nos dijeron los tribunales. Bo. Por eso Copiapó está pidiendo subir. Y yo encuentro que es lo más lógico, porque Copiapó hoy en día los jugadores ya perdieron ritmo competitivo esta cuestión de la demanda puede alargarse, alargarse y Copiapó no va a saber hasta enero si va a jugar o no va a jugar. O sea, perdón, hasta febrero si va a jugar o no va a jugar. Entonces lo que quería pasar es que sabéis que suba a Copiapó que los dos que estaban al último bajen y se acabó el tema. Así de simple. Y todo esto porque él tiene 16 equipos y no 18 en primera... en primera. Es que 6-18... Es, tiene que repartir en más pedazos la torta po. Ese es el tema Ahora yo encuentro aquí con, Estoy contigo Maxi eh, Debería haber 18 Si queremos A ver Yo, siendo honesto Yo creo que tú, uno debería ir a Inglaterra Y decirle, oye ustedes, ¿cómo hacen los torneos? Así, ta, 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 ta ¿Y cómo proyectan la fecha de la Champions? De esta, de esto otro de esta manera ta, ta, ta Ya, perfecto, traemos todo el modelo para acá lo hacíamos estilo inglés y se acabó el tema. 20 equipos también es buena, Felipe. 20 equipos también es buena. 20 equipos también es buena. Y. Y. Y realmente. Lo que debería pasar, se podría hacer, suponte, 20 equipos, que en la segunda edición se maten, que competen los cupos para 20 equipos. Y esa segunda edición inventada, trucha que hicieron, que hay que pagar plata para ingresar, que finalmente fue un negocio, debería desaparecer. Y la que hoy, hoy en día es tercera edición, primera, tercera edición o... Eh, deberían arreglarla y esa es la segunda edición. Es que copia lo que le conviene y no es chiste. En, Ar en Argentina está la cagada, no Alba, Hicto. Mira le que la copa. Media novela a raíz de una... De un sapeo de un equipo donde cierto dientón codicioso tiene influencia y no es chiste. O sea, se arma un tema completo porque afecta partes de Melipilla que lo quieren sacar para que Huachipato se salve. Pero, pero la decisión que toma el tribunal supuestamente hace que Huachipato no se salve. La única manera que se salve es que Melipilla apelara. Y que en segunda sala cambiara el fallo y la, lo pusiera de otra manera. De esa manera Melipilla solamente baja de división. O sea, desciende. Y de esa manera se podría salvar eh, eh, Guachipato. Pero en, en la nebulosa está Copiapó. Y Copiapó está metiendo sus cartas. Y, y por ahora Copiapó, Copiapó dijo que estoy tranquilo. Pero... Eh, creo que... Creo que si no avanza esta cuestión y no lo quieren hacer subir al tiro porque es lo que les toca, eh, copiapó eh, iría, iría. Demandaría. O sea, se, se arma un cuento tremendo porque los jóvenes no quieren perder el negocio. Ahí está el tema. No quieren perder el negocio. Ahí está el tema. Uy, ¿cuánto? Uy, dos horas y cuarto. Cara, que ahora que tomas preguntas, ya matas hasta hasta el sol, hasta que salga el sol. No, ya estamos, estamos casi. Se nos fue con estos temas. Sí. <laughs> Maxi, es al final Wander para volver a la primera. Y no es chiste, como van las cosas. El sistema de Brasil, ¿cómo es el sistema de Brasil? ¿Cuántos equipos son en Brasil? Bueno, que tienen como 800 torneos también, pues. Ah, aquí está. En Brasil son... Ah, en Brasil son 20 equipos. 20 equipos, claro, 38 partidos jugados. Copa Libertadores... Y en Brasil descienden... Descienden cuatro, Eso sí que es frígido. En Brasil descienden cuatro equipos. ¿Cuántos bits por cerrar directo? Y no es chiste. Está <laughs> buena la conversa, es verdad que... No, no hace... ¿Cómo se llama? No hace falta... Un, yo creo que el próximo año... El próximo año, así como si fuera mucho tiempo y el eh, 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 pasado mañana. Eh, cuatro descienden, ¿no? Veríjate que cuatro descienden. Hace falta un, un uno de estos directos hablando de todo un poco. De todo un poco. Ya la otra semana... Es que la otra semana ya no tenemos mucho. O sea, el viernes podría, ya se podría hacer un más relajado y hablar de todo un poco. No, te digo, el tiro cuántos van a la... A la mira, van. 1, 2, 3, 4, 4, van a la Libertadores. Y después 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, van a la Sudamericana. Y creo que hay dos que supongo que irán a la Prelibertadores, libertadores Que entre medias hay dos, dos espacios libres, que supongo que serán Pre-Libertadores. <laughs> el Terek dice que lo y ha descendido con ese sistema y no es chiste. Bienvenido, Amaro. No, de aquí a las 6 no, ya estamos. No vamos a exigir tanto el computador. Hoy estoy puesto loco por, armar, por armarme el computador, pero todavía está cara a las cositas. Estoy esperando que baje por lo menos una semana más o dos semanas más. Que bajen las cosas y ya poder poder armarlo y poder echar a andar esto bien. Lo ideal serían 20 equipos, 3 de descenso directos, sí. Y uno, y uno que vaya a la... Que, que vaya a promoción. O sea, serán en... Los cuatro últimos estén complicados. Eso sería bueno. Hubiéramos cagado el año pasado. Este año solo uno nos fue a copa internacional. ¡Chis! Okay. A ver. Eso esperamos puesto más para que funcione bien si aquí estamos estamos complicados, estamos lentitos y además que la idea mía es que vernos más días a la semana. Eh, los viernes... Fijo por Colo Colo... Pero en la semana... A mí me gustaría hacer... Eh, un martes yo creo... Ojo... Miren... En una, en una de esas... También hacerlo el lunes... Como el post partido... Cuando... Cuando... Por ejemplo cuando Colo Colo no... No... Hacerlo los lunes post partido... El... Para verlo como se juega Colo Colo... El día viernes... El, la previa de los partidos... Y en la semana... No sé... Por ejemplo el martes o el miércoles... Hablar del torneo... Pero en general... Esa es la idea mía, que. que lo, lo, los días. Los días. Los días. un día en la semana también hablar del torneo en general. Esa es la idea mía. No, estamos tranquilos, tenemos. Tranquilo Luis. Tenemos... lo podemos hacer. Llegó, llegó info Felipe, llegó info. De que estaría listo. Oye, todo esto sería. Sí, estaría buena de nuevo de nuevo de nuevo en plena cena de ahora de año nuevo eh, que, que caiga de nuevo un aviso un aviso lo que van a presentar a algún jugador no para ahí lo corremos por diciembre lo corremos para el martes y lo adelantamos por jueves da acomodado muchas gracias Ariel. Muchas gracias Ariel, muchas gracias. Bienvenido, bienvenido aquí. Exacto, falta el Kide para completar el puzzle. Se ve lindo ese medio campo para Gil Costa, ¿no? Así exacto lo estuvimos hablando. Que estábamos viendo la... Gil si o sea, va a ser fijo, Costa más adelante va a ser fijo y lo que estamos hablando de pavés va a ser pavés otro más. Y... Y sí, pues estamos esperando. ¿no? Ahí me estaban diciendo que... Podría estar listo ya. Yo veo al Mati con cara de dormir en un directo si se hace hasta las 6. No creo, no creo. Aguantaría. Volvería a esos recuerdos de universidad cuando pasaba de largo. Pablo Guerrero. No, gracias a ustedes por, por estar aquí y participar. Si, lo, lo interesante es que sea una tribuna para que todos ustedes puedan conversar. De hecho. Bueno, y esa es la otra, la otra razón de tener un mejor computador. De que podamos aquí hablar un, o ya sea un Zoom, ya sea un, o un Discord o donde sea. En cualquier plataforma de conversa. De que también en, algún, en algunos momentos abrir, por ejemplo, la conversación para la gente que está, que participa constantemente. O, o dejarlo, por ejemplo, un día a la semana como para que en la conversa participen la gente que es miembro del canal. Por ejemplo, que participen de la conversa, no sé, por una vez al mes. Así que eh, esa es la idea también, pues, de que ustedes también puedan participar. Esa, esa es la, la, lo que creo yo. Y bueno, y también expandirnos a otras plataformas, y eso, esa es también otra cosa. Y que bueno, ahí más adelante les puedo hacer alguna consulta respecto a eso. Después van a saber en su momento. Cuando ya pueda tomar la decisión, les a les voy a hacer saber a ustedes qué me dicen. Haciendo directos con DJ Mario, no sería malo, no sería malo. Colo, Colo, en Twitter. Como dice el Derek. Listos para hacer el año nuevo y también. Uh, y tres puntitos. Humo blanco, humo blanco. Ah, es verdad. Finalmente. ¿Se acuerdan que lo, conver lo conversamos? Mira, lo estuve conversando la otra vez con un primo. Eh, eh, Colo Colo tiene un mal manejo en ese sentido. Porque lo, eh, no sé si le ofrecieron camiseta. No sé si fue Colo Colo o fue... Yo sé que después DJ Mario la veló. Pero yo no sé si fue Colo Colo lo que le ofreció o fue a DJ Mario o a Ibai. Pero Colo Colo ofreció camiseta. El problema es que nunca llegó la camiseta a DJ Mario. Po, y tuvo que hacer... Gaby Suazo tuvo que hacer todas las gestiones. Eh, Todas las gestiones para entregarle la camiseta a James Mario. A mí me parece que es mala gestión de parte de Goro Colo. tenía que haberse movido él. Hablar con la agencia de representante. Que él. No sé si está, está en la misma agencia que. Eh, que la mayoría. Que es VIS. Eh, creo que es bis. O una. O una parecía que la mayoría de los top están en, Están como en dos agencias. Comunicarse con la agencia. Sí, porque finalmente lo tuvo que hacer, lo tuvo que hacer y le tuvo que hacer llegar la cuestión. Pero Colo Colo tiene que hacerse movido, tiene que contactar a la agencia. Que no sé si será la misma agencia que. que maneja también a Ibai, entonces sería mucho más fácil hacerle llegar a. a, a Di Mario, hacerle llegar a, a Ibai. Ahí están al debe en ese sentido en el manejo. En el manejo de, esos, de, esos, de esas cosas. Porque, claro, ahí lo que dicen ustedes, finalmente. Finalmente tuvo que hacer. Eh, eh, finalmente. Gaby Suazo tuvo que hacer las gestiones, pues tuvo que hablarle. Y de hecho, más ustedes no, no sé si se acuerdan que me apareció. Como me apareció el video de. Estuve viendo el video de Dim Mario. Me apareció un video de cuando Gaby Suazo le habla. Y Dim Mario le responde. Y ve la conversación y dice: Uh, yo le había escrito antes para otras cosas. O sea, anteriormente. Eh... Anteriormente No Anteriormente creo que Mario se había contactado por algo No sé por qué pero se había contactado antes con el gavisoso verreton tiene lista la foto con el colo Pero el Blackboard no deja subir la foto Por contrato ¿Por qué? ¿Porque tiene marcas diferentes? ¿El Black ¿Qué marca tiene ahora? ¿Blackpool tiene hombro o no? Black Camiseta, no, ¿qué, ¿qué camiseta tiene? Es que me, aparece, me aparecen dos, ¿no? entonces no me aparece la que. No, de otra marca. A ver si ustedes saben. Mira lo que dice Derek. Que y tenga la camiseta de Colo en un directo. Eso es publicidad. Exacto. Po. Ah, salir con otro equipo. Perfecto. Bueno, ahí está complicado. Uy, Hola, bienvenido. Eh... El tema es que ahí se tienen que, ahí se tienen que gestionar las cosas. Po. En todo caso yo encuentro que la de Ibai están tardando mucho. Hace tiempo tienen que le mandar una cajita con una conmemorativa, con una blanca, con una negra. Porque, suponte, las de boca las tiene atrás. Tiene una de Argentina, tiene una de boca, las tiene puestas atrás. Y el tipo además se va a cambiar de, de casa, entonces quizás de repente meta, meta algunas camisetas y no sería malo que pusiera de Colo Colo ahí, pues. ¿No sería malo que, que pusiera la de colo, -Colo ahí atrás? Eso, eso es mucha publicidad y Colo-Colo es talento. A todo esto. A todo esto. Yo, bueno, esa, esa parte de esa área es de la agencia de marketing. Bienvenido, Mati. Esa es de la parte de, de marketing de Colo-Colo. Debería estar más rápido en ese sentido. Y. ¿Cacharon? ¿Cacharon la presentación que hizo el Betis? De la renovación. Alta publicidad ahí. Igual. Y, bueno, y son publicidad gratis. Porque es como dice. Me gusta Colo Colo. El tipo de hacerla. De hacerla. Súper gratis. Pero suponte, Cachaste la... La... Eh, la... La presentación que hicieron con Ibai. Eh, de, de la renovación. Y que el tipo... El... Ibai mete la pizarra. Y no sé si le habrán pagado por esa. Pero, bueno, cosas así debería hacer Colo Colo, representar jugadores, debería buscar, pensar y, y tirar ideas. Claro, el, el tema de Año Nuevo, hoy día, eh, eh, o sea, perdón, de la Navidad, igual estuvo, se, se, como que jugaron con el tema de la Navidad, pero podían jugar con muchas más cosas, con muchas más cosas, o sea, lo que, lo que hicieron con el Betis, con la renovación, fue buena, fue buena. O sea, ahí... Bueno, mira, eso es otro tema más que podemos hablar largo y muy largo en ese sentido respecto a cómo el manejo de, de la parte de marketing de Colo ColoColo de debería sacarle mucho más, prove mucho más provecho. Están como tranquilito porque ColoColo es un equipo grande pero deberían sacarle mucho mucho más provecho. Y todo este tipo de cosas cuando DJ Mario te dice algo vos a, las, a los días ya le estáis mandando te comun comunicaste con su agencia y ya estáis Exacto, exacto Felipe. Eh, Colo debería estar más rápido. Diego y Mayo dijo algo, bueno, a la semana le llega. Eh, Ibai dijo algo, a la semana le llegan la, las camisetas. Tenéis que gestionar lo más rápido posible, tener los contactos de la agencia que manejan estos tipos. No sé si es Viz o Viz la agencia que maneja todo. A la mayoría de los youtubers. Agencia. A ver, suponte. Creo que Vis, Visa Agency. Y tiene, y Vis, mira, Visa Agency tiene a eh, Ibai, tiene a Jay Mario. O sea, a esa agencia vos tenés que Te contactado y le he dicho, ¿dónde te envió las camisetas para Jay Mario y para Ibai? Así de simple. Encima, claro, eh, las camisetas las envió Gaby Suazo. Y no sé la forma que la envió. Que DiMairo tuvo que pagar igual uno. Uno, uno impuesto y todo. Po, por traer esa cuestión. Entonces, claro, lo ideal es que no hagáis que no hagáis pasar a eso al, al creador. Eh, no le hagáis pasar por eso. Po, sino que Colo Colo pueda gestionar todo eso. Pasarlo por la través de la agencia. Y que la agencia le diga: Toma, ahí está. La agencia se lo va a hacer al tipo. Sí, pues los tiene... Aquí está. Tiene a Di Mario. Y tiene aquí a... A ver, aquí está Ibai o no está Ibai. Sí, lo vi. De estar porque están la mayoría de los amigos de Ibai aquí. Y vaya, aquí estamos, están al lado. Están los dos. Bueno, esas son cosas de gestiones también que tenemos que hablar. Yo le mandaría a su parca a Ibai con la primera nueva. Mañana se suena <laughs> al dice: Mañana se escena de gala con la de Colo Colo. No, no estaría malo. Mucho tiene que ver el uso que le da Suazo a Twitch para llegar a Ibai. Y no sé, de, con DJ Byron no lo cacho. No, 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 pero que, lo que pasa es que a DJ Mario, lo, Suazo le escribe y ahí los lo, lo, lo suscriptores de DJ Mario le dicen y ahí lo ve, ve el mensaje. Pero tuvo que hacer las gestiones de Suazo y eso no es la idea. Bo. Pero eh, sí deberían gestionar. De hecho, ustedes no, no sé si se acuerdan, no sé si han visto cosas de Ibai. De una vez Racing levantó una caja, bo. No sé si fue Racing o Independiente. No fue Racing. Le envió una caja. Que de, además lo hace socio. Le envía camiseta. Una serie de cuestiones. Colo Colo debería enviar una cajita con algo. Con las camisetas. O sea, una buena. Una buena presentación, pues cabrón. Se supone que Colo Colo iba a subir una foto de Gacir con la de Colo Colo. No mira en tema, en tema de las tallas que está diciendo dijo Juanitro eh, todo le mandan cualquier talla yo <laughs> ahí es de la verdad lo mismo lo mismo que diga digan sobre el colo debería enviar algo con tal que cuando la gente de afuera viera el nombre, el tiro, la sociedad, al club y tenga más popularidad. Sí, eso es un movimiento totalmente estratégico de marketing que debería hacer Colo Colo. Y y por ahí hay ver si la misma empresa tiene más, más eh, esta misma visa agency tiene más más creadores respecto a, a fútbol o a deporte. También se puede gestionar y enviarle también eh, enviarle también eh, enviarle a, otro, a otros creadores de, de, de contenido si finalmente claro, de Jame porque te menciona colo colo pero si tú le empiezas a enviar a otro a otro, a otro streamer también po. yo no sé en qué para estar delantero delantero 09 eh, también debía enviarle Auro ah, Auron Play también, por pues, play, de igual debería enviarle su puliera cuando mandaba bendiciones para que salvaran de irnos a la vez. Eh, sí, po, que ahí que lo que pasa es DJ Mario tiene es la pelea con, con Ibai solamente por Colombia por el equipo de Colombia, que uno es de Medellín. O sea, uno es de Atlético Nacional y otro creo que es. Creo que es de, es de Independiente. Una cosa así. Que le enviaron. Independiente Medellín le envió a Auron y con lo, con lo debería decirle también y enviársela con una cartita que, que dijera eh, Te agradecemos todas las bendiciones que nos diste para salvarnos de censo. O sea, que tuviera toda una historia para que cuando llegara, el tipo dijera la abro en directo, porque tiene que ver con las bendiciones que él da y todo el, toda la cuestión. Inde el DIM, claro, ahí está. Y espían, ahí te lo respondieron, Mati. Claro, po. es cierto, Derek, eso. Si Colo, -Colo quisiera, podría hacer toda una red eh, de streamers grande de Colo Colo y no es chiste. Y yo ojo que Colo, -Colo según mi opinión, Colo -Colo también tendría que tener su red de streamers eh, aquí en Chile. También debería tener una red. O sea, en España, eh, eh, el Real Madrid tiene súper bien considerado lo que es delantero, al delantero lo ocuparon para presentar la camiseta. de Mario también lo tienen bien considerado. Eh, eh, todos tienen cierto grupo de streamer que algunos lo, los tienen tienen un grupo de streamer sumamente generales, pero también tienen su grupo de streamer de Real Madrid, tienen su grupo de streamers de de de, de, de del Barcelona. Todos tienen sus pequeños grupos de streamers. Suponte, el, el, en algún momento también consideró mucho para grabar ciertas cosas también en el Valencia. Lo consideró mucho, Suponte ponte perchita Estuvo haciendo unos videos en su tiempo con el Valencia porque es hincha el Valencia. O sea, Colo Colo también debería tener aquí en Chile eh, con, su, con los streamers que tienen que, en cierto punto, tienen que tener relación con Colo Colo. Y, a, y armar su red también, pues Armar su red. Ah, esa antigua Maxi. Sí, esa antigua. Sí, me acuerdo de esa. Que le, le regalan la camiseta de, de Colo Colo a Vegeta. Sí, sí, he visto ese video. Eh, creo que fue cuando vinieron a Chile. Que fue como la única vez que vinieron. Que vinieron ellos para acá. Sería negocio redondo para Colo Colo con streamer reconocido y no es chiste. Oh, ¿Verdad? Eh, Gervonta? Creo que así se llamaba. Algo Davis, Davis, me acuerdo que era el... el pero no sé si, cómo era el nombre. No sé cómo se pronunciaba, pero es Gervonta Davis, que era, el, era el, el, bolseo, el boxeador, o Gervonta, o Gervonta Davis debe ser. A él, de, a él, lo que dice Felipe, a él tenían levantado una camiseta porque Caro en varias oportunidades apareció con el... Con el... Con el polerón. Terry dice, Mati, local, pues, streamer oficial de Colo Colo, ¿cómo te veis con esa? Estaría buena, estaría buena, estaría buena. Si es para participar en actividades, eh, de repente, hoy ir a cubrir... Eh, el, la presentación de la camiseta De repente que te inviten a un partido Mira, sin siquiera es mucha cuestión De repente que te inviten, inviten a un grupo de streamers A o gente que cubre Colo-Colo a ver un partido eh, Diferentes act -activaciones, que le, activaciones que le llaman ellos eh, O de repente dicen hacer un evento en, en una tienda ida Bueno, diferentes tipos de cosas Es se hace muy común que suponte en España, suponte está bien, están los, los que son de, pues yo digo que tienen ciertos streamers que son del Real Madrid, del Barcelona y todo, pues de repente juntan a todos los que son de fútbol o de deporte y de repente el Real Madrid los lleva porque van a jugar un partido, que es un partido que organiza, no sé, una marca X que tiene que ver con el Real Madrid, pero invita a todos los streamers, entonces todos graban un video finalmente. Ese es el tema, de que, oye, que juegan un partido que quizás ni siquiera está televisado, pero que todos los que van graban un video del partido como. de la previa, o sea, de cómo llegaron al partido, de, de qué otros streamers compartieron. Se arma una red que además ayuda a crecer a todo. Eh... Eh... Ese tipo de cosas, de repente, el Real Madrid. Tuve videos de James Mario que de repente jugaron un partido en el Bernabéu o en el. en. Eh, no sé, bo. Sí, me acuerdo de un partido en el Bernabeu que jugaron. No, jug supongo que me acuerdo de una de James Mario que que lo juegan en. en el. en el Camp Nou. Y que a James Mario le pasa la camiseta del Barcelona y todo un cuento. Pero es, es para. Pa, para hacer activaciones de diferentes cosas, pues. Se va a hacer una comunidad de streamers lo propongo al mati como líder. <laughs> yo lo movería a todo. Y hay un montón, hay un montón de cabros que hacen contenido de, de fútbol, de deporte, hay un montón de cuentas que ustedes, las más es que han visto, muchas, de YouTube, que hacen mucha cuestión de, de fútbol, no solo de Colo Colo. Yo supongo que yo hago de Colo Colo, pero hay muchos que hacen de como el fútbol en general y que Colo Colo debería tenerlo en su red de, oye, lo invito a, a esto, lo invito a jugar a un partido, lo invito a que vayan a ver un partido todos juntos. O lo que lo debería hacer. Por lo general los streamers chilenos son cuicos, no creo. Yo no. Yo no. Yo no. Te dijo que quería ver un partido del Colo. Mira. Bu. Bueno, en todo caso, ya hay un montón de streamers chilenos que no, que no conozco. En verdad, los streamers chilenos como que no, no veo streamers chilenos. Lo que sé de, de gente que crea contenido para YouTube sí que son, que son chilenos, pero de streamer no me no veo streamer. No sé por qué no me no me captan, no me llaman la atención. Quizás quizá tendría que involucrarme más y saber un poquito más de los de los streamers chilenos, no los, no los de los creadores de contenido de fútbol en Chile, porque hay varios. Pero de los streamers no, no, no he visto. Po. uy a todo esto eh Soso y a volver a hacer directos pues. qué matifacho cómo que cómo que facho no me falte respeto por. no me falte respeto nada nada aquí nada aquí nada eso aquí Felipe, Papi Gavi también. Yo no sé en qué, qué, qué estará Papi Gavi con Colo Colo, pero bueno, deberían enviarle cuestiones. De repente a Papi Gavi también lo invitan a jugar partidos. No es que son red de, de jugadores. Papi Gaby, mira, Papi Gaby es del de Valencia. Claro, pero lo invitan a jugar cosas del Real Madrid, lo, lo invitan a jugar de todos los equipos. Sí, esa, esa es la verdad. Tú tienes que ser red de jugadores que te invitan a de todo. Yo los conozco como el cabezazo. <laughs> Saludos para ti, Vilma. Muchas gracias por estar por aquí. Que tengas un buen 2022. Que tenga, que pases buena noche, mañana con la familia. Así que que aumentes muy bien el 2022. Muchas gracias por estar por aquí. Así que eso, ¿ya cuánto llevamos? Uy, ya tres horas. Eh, nada, no, muchachos, vamos, vamos despidiendo. Así que esos cabros vamos terminando. Se nos alargó. Eh, nos fuimos. Fuimos hablando de muchos temas. No es que siempre terminamos hablando de, de todas las cosas menos. Nos desviamos, desviamos. Igual al final volvimos a. Volvimos a Colo-Colo. Ahí lo que dice Alpadicto, si toma, cuídense cabros, que los queremos para ver en un momento ahí. No es chiste. Cuídense mucho. Y aparte de cuidarse con el alcohol, cuídense con. El tema de todavía sigue la pandemia, así que está complicado el tema. Cuídense, eh, júntense con la gente justa, no se junten con tanta gente, no anden leseando su mascarilla, todas las medidas eh, pertinentes para no enfermarse, porque esto todavía sigue. Y lo que todos queremos es que cuando vuelva el fútbol, vuelva a jugar con el Monumental, que va a ser partir partido de La Noche de Alba estemos todos que se va a ir con público así que hay que cuidarse en todo sentido en el tema de cuidarse si van a tomar esta fiesta cuidarse también de no contagiarse así que todo ese tipo de cosas nada más mensaje de finalizar este año para finalizar este año nada más que agradecerles como le dije al principio agradecerles eh, agradecerles el apoyo que este año ha sido el comienzo de, de los directos pero esperamos el próximo año ya con mejor computador, poder compartir mucho más con ustedes, tener mucho más directo, ver si también lanzamos en otra plataforma. Que lo empecé a hacer un poquito eh, con mi otro canal. no Después no seguir, pero espero ahora seguir haciendo. No sé si con el mismo canal. Hacer otro. En Twitch. Pero aquí desde de aquí de, de albo no voy a seguir si sigo, sigo haciendo estos directos. Así que tranquilo en ese sentido. Pues para agregar más contenido. Poder hacerlo también en otra plataforma. Eh. Y Napo, pues, ojalá que el próximo año podamos seguir igual, incluso mejor. Este fue un buen directo. Antes dice, no se olviden de me gusta también. Y Napo, pues, les desearé de lo mejor para ustedes para el próximo año, 2022, ya que mañana no nos vamos a poder ver. Así que desearé de lo mejor para el 2022, que tengan un buen año, un buen inicio. Que les traiga todo lo que ustedes quieran. Y. y, y que también vengan cosas buenas para Colo Colo, que también es lo que queremos nosotros. Primero, cosas buenas para sus vidas. Buenas cosas para usted y después buenas cosas para Golo Así que muchas gracias a todos los que estuvieron por aquí. Salud Luis, Vilma, Mati, Albaicto y Juanito, que es miembro del canal. Eh, la Copa también, Luis. Diciembre, así que para todos, mucho salud. Muchas gracias por estar por aquí. Como era el, directo, el último directo de fin de año, nos alargamos y nos alargamos bastante, 2 horas 50 ya. Y eso, pues, cuídense mucho. Abrazos para todos. No se olviden de dejar su like y nos estaremos viendo ya el próximo año. El próximo viernes veremos si ya con el 9 que todos esperamos que llegue. Que ojalá que llegue durante. Ojalá que llegue de aquí a mañana. Si no, ya en la semana llegará. Y el viernes veremos qué, qué hacemos. Veremos si nos hacemos un directo relajado para comenzar el año. O si entramos ya de lleno a preparar el. El, o a pensar cómo podría llegar a jugar Colo Colo. Y eso, diciembre, cambia. Tiene que cambiar el nombre de diciembre para el próximo año. Para el próximo evento tiene que ser enero. Eh, buen fin de año también, Derek. Para ti también. Eh, y nada, para todos que tengan un buen comienzo del 2022. Abrazos, cuídense mucho. Y nos estaremos viendo el 2022. El, el primer viernes del 2022. Para ver. Eh, para ver qué, qué nos depara este año, este próximo año, todos recordándole a diciembre que tiene que cambiarse el nombre. <laughs> eso, pues. cuídense mucho, que descansen con responsabilidad mañana en las fiestas. Los que son mayores pueden tomar, los que son menores de edad, cuidado con el trago, cabros, cuidado con los vicios, con los vicios. Pero eso, abrazos para todos, cuídense y nos estaremos viendo ya el próximo viernes. Abrazos para todos. Que tengan un buen inicio del 2022. Adiós.